Buenas tardes a todos y todas. Los saludamos desde la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana y les damos la bienvenida al Diplomado de Educación y Memoria, que el día de hoy tendrá su primera sesión en vivo, su primera videoconferencia, y que pretendemos desarrollar con profesores y consejeros de paz de la macrorregión centroandina. Agradecerles a la Universidad del Tolima, a la Universidad de Cundinamarca y a la Comisión de la Verdad por el asocio y el trabajo conjunto que hemos venido desarrollando para el desarrollo de este esfuerzo colectivo. Darles la bienvenida entonces como a este primer encuentro y esperamos que sea un espacio de aprendizajes y de importantes discusiones tanto para las comunidades académicas como para las comunidades educativas en las cuales cada uno de los profesores y profesoras viene trabajando. El día de hoy nos va a acompañar Marta Patricia Obregón Silva. Ella es la coordinadora de la Macroterritorial Centroandina de la Comisión de la Verdad. Digamos que ellos son una de las instituciones que se ha venido vinculando fuertemente con el ejercicio del diplomado y la idea es que el día de hoy nos puedan dar una bienvenida. Entonces le doy paso a Marta para que nos pueda dar la bienvenida al espacio. Stephanie, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todas, para todos. Desde la Macroterritorial Centroandina de la Comisión de la Verdad, quiero enviarles un saludo muy especial y agradecer a todos los participantes, a las universidades del Tolima, a la Universidad Surcolombiana, a la Universidad de Cundinamarca, con quienes hemos podido adelantar una valiosa articulación que responde a las necesidades de la región y abre los caminos para el fortalecimiento de acciones de formación para los jóvenes y defensores de la verdad, quienes serán los responsables de asumir y promover ese legado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que quedará en los territorios y cuyo sector, el educativo, en este caso, será uno de nuestros principales legatarios. Para contarles el camino de preparación que ha llevado y ha conducido este diplomado, es importante mencionar que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es un mecanismo, como ustedes ya conocen, del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, hoy Sistema Integral para la Paz, que busca esclarecer en el marco del conflicto armado interno las prácticas, dinámicas y contextos de los hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario, así como reconocer las responsabilidades de quienes participaron y de aquellos que fueron víctimas en el conflicto, los impactos y persistencias, como también promover las transformaciones positivas y los tejidos sociales que se han fortalecido para la construcción de una paz estable y duradera. Es por esto que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en cumplimiento de su mandato, ha desarrollado labores de esclarecimiento y diálogo social que han expuesto la difícil situación de la que han sido víctimas los colombianos y colombianas a causa del conflicto armado. Desde el año 2019, año en que iniciamos todo nuestro despliegue territorial, a través de la escucha se ha buscado la verdad, la convivencia y dejar las bases para la no repetición y no continuidad del conflicto armado en esta región y a nivel nacional. En este camino nos hemos encontrado con múltiples poblaciones y necesidades. Por esto saludamos con agrado el Diplomado de Educación y Memoria, Desarrollo del Conflicto Armado en el Centro de Colombia como una oportunidad valiosa para la formación de los futuros docentes y consejeros y consejeras de paz en quienes hemos encontrado unos aliados en los territorios y con quienes hemos ido caminando de la mano, por supuesto, en este camino con múltiples dificultades en la construcción, en la búsqueda de esta verdad, en la identificación y visibilización de las experiencias de convivencia para la construcción de paz y en estos caminos también difíciles debido a los múltiples riesgos que existen en los territorios sumados a esta pandemia, pero que se ha logrado poco a poco avanzar en esta construcción de la paz en los territorios. Este espacio es propicio para generar apropiación, reflexiones y construcción de conocimiento en torno al abordaje pedagógico del conflicto armado y la paz,
temas de vital importancia de cara a la finalización del mandato de la comisión. En el desarrollo estaremos intercambiando experiencias, conocimientos y prácticas que hemos ido recogiendo en el territorio a través de todo el cumplimiento de nuestra misionalidad y que buscamos puedan difundirse a través de espacios de creación colectiva, reconstruyendo el tejido social y promoviendo los pilares de paz estable y duradera bajo los que fue creado, por supuesto, este sistema integral para la paz. Por último, quiero mencionar que los contenidos del diplomado son de vital importancia y estarán acompañados por el equipo de la Comisión de la Verdad de la Macrorregión Centroandina, que van desde la génesis del conflicto armado colombiano hasta los actores, las dinámicas, los contextos, las afectaciones y las persistencias del mismo que tanto han marcado la vida de nuestras comunidades y nuestras poblaciones. Cada uno de los módulos que se desarrollarán en el marco de este diplomado tendrán un enfoque diferencial y nosotros desde ya abrimos las puertas de nuestra institucionalidad para que podamos de manera conjunta resolver las inquietudes que se vayan presentando, compartir el conocimiento y múltiples herramientas que tenemos para ustedes en este trabajo de prepararnos y ambientarnos para la recepción del informe final y en el momento en que finalice la Comisión de la Verdad y este informe sea entregado, ustedes puedan tener herramientas valiosas para continuar desde sus roles como docentes, desde sus roles como consejeros y consejeras de paz, las bases fundamentales para iniciar el proceso de la implementación de las recomendaciones para la no continuidad y no repetición del conflicto armado. Gracias por unirse, por sumarse a esta experiencia que sé será maravillosa. Gracias a la Universidad Surcolombiana, de donde nació fundamentalmente esta iniciativa, a la Universidad de Cundinamarca, como lo dije inicialmente, y a la Universidad del Tolima, que se sumaron a esta gran experiencia. Bueno, estoy atenta a lo que pueda apoyarles desde esta macrorregión centroandina. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Marta, por las palabras de bienvenida. Y bueno, reiterarles entonces a nuestros participantes como la importancia de que se puedan vincular y la importancia como de la invitación a reflexionar colectivamente cómo hacer este abordaje pedagógico del conflicto armado, tanto en las escuelas como a nivel como social. Bueno, yo antes de avanzar un poco en la videoconferencia que tenemos para el día de hoy, que trata sobre el desarrollo del conflicto armado en el centro de Colombia, la idea es que podamos brindar como una información general acerca del funcionamiento del diplomado. Si bien nuestros participantes ya han venido recibiendo información para el abordaje de las diferentes actividades del diplomado, vale la pena un poco que volvamos sobre estos asuntos de manera verbal y que podamos un poco como aclarar cuál va a ser como la dinámica de funcionamiento del mismo. Entonces, el diplomado un poco surge con esa intencionalidad de hacer un abordaje que permita no solamente repensarnos o pensarnos el conflicto armado en sí mismo, sino un poco abanderar esa idea de la promoción de la cultura de paz, tanto en las instituciones educativas como a nivel social. Entonces, ese abanderamiento pues pasa necesariamente por el abordaje pedagógico del conflicto armado y es un poco esa mixtura la que queremos trabajar a lo largo del diplomado. De ahí entonces que un poco hagamos eco de la ley 1732 que trabajaba este asunto de la promoción de la cultura de paz en las instituciones educativas y lo que procuramos es un poco materializar el esfuerzo que planteaba en su momento esta ley. Y por otro, entonces un poco reconociendo que los profesores, los educadores sociales ya vienen históricamente haciendo unos esfuerzos por reflexionar alrededor de la paz y el conflicto armado en Colombia, pues la intención es también tener una óptica de sistematización de experiencias en la que nuestros participantes aporten sus conocimientos prácticos respecto de cómo han venido abordando el asunto del conflicto armado en los procesos educativos que trabajan, ¿sí? Entonces, para ello, digamos que el diplomado está diseñado a partir de tres ejes. Un primer eje que es de apropiación y reflexión, digamos el día de hoy la videoconferencia que vamos a realizar está en el marco de ese primer eje y que como eje de apropiación y reflexión lo que pretende es un poco el abordaje temático.
que podamos hacer una discusión ya del contexto histórico, del desarrollo en términos temáticos de eso que hemos nombrado como conflicto armado y las iniciativas de paz que se han venido desarrollando y que se realizará a partir de 7 videoconferencias como la que estamos teniendo hoy. Van a ser los jueves cada 15 días. Y tendrán una duración entre 2 y 3 horas más o menos. Digamos que el día de hoy a lo mejor va a ser un poquito extensa, también pues pensando como en esta necesaria introducción. Y además de eso, pues tendrán acceso a unos materiales de profundización y de apropiación que ya se les ha venido compartiendo a través del correo electrónico. Un segundo eje que tiene que ver con este asunto del ejercicio de sistematización y recuperación de la experiencia, que tiene que ver con las 60 horas de acompañamiento en aula o acompañamiento a procesos educativos y 2 encuentros de intercambio de experiencias educativas. Este eje, pues básicamente se va a realizar a partir del acompañamiento con estudiantes practicantes. A cada uno de ustedes, profesores, y consejeros que vienen participando del diplomado, que van a participar del diplomado, les ha sido asignado un estudiante practicante. Si bien ellos aún no han establecido contacto con ustedes, digamos que estábamos esperando este primer encuentro de lanzamiento para que a partir de la próxima semana ellos van a entablar un contacto directo con ustedes en aras de poder acompañar su quehacer educativo, ¿sí? Ese acompañamiento tiene que ver con la recuperación de la experiencia, la planeación de actividades, la sistematización y reflexión de las mismas. Es decir, ustedes el asunto del pensarse su quehacer no lo van a hacer en individual, sino que lo vamos a hacer inicialmente en parejas, pero posteriormente vamos a tener 2 encuentros de intercambio de experiencias que ya no son solo en parejas, sino que van a ser más colectivos y los vamos a hacer a través de otras plataformas que nos permitan mejor interacción. Como sabrán, entonces, el diplomado se plantea para toda la macroterritorial centroandina. Esto implica entonces una participación de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila. Y por lo tanto, digamos que encontrarnos presencialmente no es un asunto como fácil ni viable en la situación en la que actualmente nos encontramos. Y por eso entonces la idea de estos 2 encuentros de intercambio de experiencias están asociadas a que ustedes puedan seleccionar un poco los horarios, la disponibilidad de tiempo con la que cuenten, pero además que puedan encontrarse con otros participantes del diplomado de otras zonas, de otros departamentos de la macroterritorial, un poco para conversar sobre esas experiencias que han desarrollado. Y tendremos entonces un último componente que lo hemos denominado como construcción de caja de herramientas. Este último componente tiene que ver con el interés de aportar en términos didácticos, en términos prácticos y metodológicos a ese quehacer de la enseñanza del conflicto armado. Entonces, la intención es que en ese tercer componente vamos a desarrollar una serie de talleres para la construcción de herramientas educativas a partir de lo recuperado en toda la sistematización de experiencias. Esperamos entonces que estos procesos, estos talleres también funcionen en una lógica participativa y por lo tanto pues lo haremos en una serie de plataformas que nos permitan tener un mayor relacionamiento. Un detalle pues como importante que acabo de recordar es que recuerden que las videoconferencias en general, el diplomado tiene una certificación de 135 horas y al tener una certificación entonces digamos que nosotros necesitamos hacerle un seguimiento si se quiere a la asistencia o a la participación activa de las personas vinculadas al mismo. Entonces, en un momento, a través del Facebook, les vamos a estar compartiendo el link para el registro de la asistencia. Las personas que el día de hoy no se pueden conectar sincrónicamente a esta videoconferencia, la misma va a quedar disponible en el perfil de Facebook de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana y en su página de YouTube. Y va a estar disponible el registro de asistencia durante las siguientes 48 horas para que quienes tengan como alguna dificultad sabrán que posteriormente van a tener acceso a este material y poder vincularse pues activamente como a las actividades. Yo dejaría hasta ahí, creo que me extendí un poco y ahora sí entonces un poco abrir
la discusión que se propone para el día de hoy en términos de la videoconferencia, que va a trabajar el asunto del desarrollo del conflicto armado en el centro de Colombia. Para ello, entonces, el día de hoy nos van a acompañar dos expertos de la Universidad de Cundinamarca y de la Comisión de la Verdad que han venido trabajando alrededor de este tipo de temas. Entonces, inicialmente, presentar al profesor Germán Andrés Jauregui González. Él es magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente es docente de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Cundinamarca y en términos de su trayectoria académica ha tenido un mayor interés sobre temas que tienen que ver con la historia social, la historia de Colombia y de Latinoamérica. A nivel de producción académica, entonces él es coautor del libro Sangre y Cemento, Huelga y Masacre de Trabajadores en Santa Bárbara y es autor de diversas publicaciones en torno a los movimientos sociales. Entonces le damos la bienvenida al profesor Germán. Muchas gracias como por su participación. Gracias, Stephanie. Gracias por este espacio tan importante en la formación y consolidación de este proceso de verdad histórica sobre el conflicto armado en nuestro país. También un agradecimiento y un saludo a la Universidad Surcolombiana, a la Universidad de Cundinamarca, a la Universidad del Tolima y claro está a la Comisión de la Verdad. Gracias. Como decía, entonces también vamos a tener como segundo invitado a Andrés Restrepo Correa. Él es profesional encargado de la Comisión de la Verdad, es coordinador territorial Huila, de la territorial Huila de la Comisión de la Verdad. Entonces, bueno, también hacerle como la presentación, es Andrés Restrepo Correa, él es sociólogo de la Universidad de Antioquia, es magíster en Conflicto, Territorio y Cultura de la Universidad Surcolombiana y, como les decía, es el coordinador actual de la territorial Huila de la Comisión de la Verdad. Entre los años 2017 y 2019 se ha dedicado a la implementación del punto 3 del acuerdo de paz, que es relativo al fin del conflicto y específicamente en el Caquetá, con el Alto Comisionado para la Paz. Y entre los años 2011 a 2016 dirigió el Centro de Estudios Regionales CERSUR. Entonces digamos que ahí tiene un bagaje específicamente en la región sur, centro-sur de Colombia. Y bueno, le damos también entonces como la bienvenida a Andrés. Gracias como por vincularse como al espacio y por poder participar pues como del mismo. Gracias a ustedes, Stephanie. Un saludo muy especial para todos los estudiantes, los consejeros y consejeras de paz. También, por supuesto, a los colegas que nos acompañan, docentes también. Es un gusto con ustedes estar y compartirles algunos conocimientos de lo que hemos aprendido también en esta Comisión de la Verdad. Muchas gracias, Andrés. Bueno, sin más preámbulos entonces, los dejo con el profesor Germán, que nos va a hacer un recorrido inicial sobre este asunto histórico del conflicto armado y posteriormente continuamos con Andrés Restrepo. Gracias, Stephanie. Bueno, voy a permitirme aquí compartir la pantalla, una presentación. ¿Me confirman si se ve? Sí, ya estamos viendo. Bien, esta la idea inicial de esta parte de la charla, el conversatorio de hoy, es efectuar una caracterización histórica del conflicto colombiano en el siglo XX, ¿sí? Mirando justamente los orígenes de este conflicto armado en Colombia. Lo primero que habría que señalar allí es que, el siglo XIX como antecedente, nuestros territorios se vieron inmersos en una serie de guerras civiles. Si vamos a ver muchas guerras, confrontaciones entre esas élites que van surgiendo
tras el proceso de las guerras de independencia. Allí tenemos una primera confrontación entre centralistas y federalistas, lo que se conoció como la Patria Boba, entre 1812 y 1815, posteriormente la Guerra de los Supremos o Guerra de los Conventos, la Guerra Civil de 1851, en torno a la libertad de los esclavos, la Guerra Civil de 1854, de José María Melo y los artesanos, la Guerra Civil de 1860-1862, Constitución de Río Negro, la Guerra Civil de las Escuelas, la Guerra Civil de la Regeneración en el 85, y pues terminamos el siglo XIX, iniciamos el siglo XX con la Guerra de los Mil Días entre 1899-1902, que es uno de los antecedentes de la pérdida de Panamá. Bueno, estas guerras civiles nos muestran justamente una serie de conflictos internos, destinos entre las élites que van a terminar configurando dos partidos políticos que se van a convertir en los partidos tradicionales, el Partido Liberal y Partido Conservador, hacia mediados del siglo XIX. Esas pugnas en parte eran pugnas de caudillos, conflictos regionales que crecían, se convertían en guerras civiles. También vamos a tener allí algunos conflictos internacionales, pero en últimas eran unas élites que intentaban pues imponerse en el control político de la nación. Si bien los dos partidos políticos sirvieron como punto de unificación para la configuración del Estado-Nación junto con el papel de la Iglesia Católica, pues estas pugnas también eran usadas para ejercer la dominación de clase, la dominación especialmente sobre los sectores populares. Entonces entramos al siglo XX en el marco de esas guerras civiles, con la Guerra de los Mil Días y la pérdida del Istmo de Panamá, una zona geoestratégica para el país. Nos encontramos en el periodo de la hegemonía conservadora, este periodo de la regeneración, desde 1885 hasta 1930, y habría que simplemente pues, referenciar la masacre de los artesanos en el 1919, la masacre de las bananeras del 5 y 6 de diciembre de 1928 bajo el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez. Esos son puntos de referencia porque vamos también a desarrollar una tesis en nuestra presentación que implica observar cómo estas ideas conservadoras, estos regímenes conservadores, gobiernos conservadores han desatado diversas olas de violencia en nuestro país. Entonces, un referente importante es allí la masacre de las bananeras de diciembre de 1928, que un poco termina debilitando esa hegemonía conservadora. Es un país, bueno, atrasado, eminentemente rural, la mayoría de la población es analfabeta, no hay un sistema educativo importante, es un país dominado pues, por las ideas conservadoras, pero también por el papel ideológico que ejerce la Iglesia Católica. Y bueno, este suceso de la masacre de las bananeras va a desencadenar el debilitamiento de esa hegemonía conservadora, lo que genera que para el periodo del 30, junto con una combinación, bueno, la llegada al país de las ideas socialistas, anarquistas, comunistas, hay personajes muy importantes en los mismos sucesos de la masacre de las bananeras, como Tomás Uribe, la Flor del Trabajo, María Cano, Luis Eduardo Maecha, entre otros, Ignacio Torres Giraldo, entre otros, que configuraban estas ideas socialistas, comunistas. Finalmente en el 30 se configura el Partido Comunista Colombiano y en una alianza con el Partido Liberal, que venía de ser excluido durante este periodo de la hegemonía, logran ganar las elecciones y instaurar un periodo que se va a conocer en la historia como la República Liberal, de 1930 a 1946. Como no es el objetivo pues, de este momento una presentación detallada de este periodo, simplemente vamos a señalar
que dentro de estos gobiernos de la República Liberal es clave tener el referente del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo de 1934 a 1938, porque López Pumarejo entra a modernizar al país, a adecuarlo a las nuevas dinámicas capitalistas, digamos que desde la década del 30 es que se puede observar en Colombia que se dan pasos importantes en esas dinámicas capitalistas, y en ese sentido López Pumarejo pues hace una serie de reformas, lo que se va a conocer como la Revolución en Marcha. Es reforma a la Constitución, reforma agraria, reforma tributaria, reforma educativa, entre otras. Y a esto se le va a sumar pues un factor importante, que es la presencia popular en el gobierno de López, que es lo que lo convierte en un régimen revolucionario, pero que casi que de manera inmediata va a tener unos sectores que le hacen oposición. Se van a gremiar a través de la APEN, la Asociación de Propietarios y Empresarios Nacionales, donde van a confluir sectores del Partido Conservador y del Partido Liberal que no están de acuerdo pues con esta revolución en marcha y con esos intentos de reforma, y van a bloquear prácticamente este proceso de reforma agraria, de reforma tributaria, entre otros. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque es allí donde se ve reflejado uno de los conflictos esenciales que marca los orígenes de las épocas más violentas de nuestro país, y es el problema agrario, el problema de la tierra, de la reforma agraria, de la redistribución de la riqueza en torno a la tierra. Finalmente, habría que indicar aquí que los liberales, bueno, por estos conflictos, porque en el mismo Partido Liberal hubo una desunión, hubo contradicciones, van a terminar perdiendo las elecciones para el 46 y se va a acabar el proceso de la República Liberal. En el 46 encontramos entonces, bueno, el fin de... se ha terminado la Segunda Guerra Mundial, termina en el 45, y viene un periodo que se va a conocer como la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría de 1945 a 1989 es esa confrontación entre los bloques socialista y capitalista, un poco en el mundo occidental, donde Estados Unidos pues abandera este bloque, y el socialismo real configurado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ambos triunfadores en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Es importante tenerlo en cuenta, porque ese conflicto internacional tiene una serie de implicaciones, de impactos en el conflicto interno colombiano. Lo miraremos más adelante. Con la llegada en el 46 de los gobiernos conservadores, pues allí vamos a tener el gobierno de Mariano Ospina Pérez. Este partido conservador, en el marco de las aspiraciones que tiene al retomar el poder, quiere conservatizar el país. Un poco la idea es lograr darle vuelta a la tendencia que había mostrado un país que en la década del 30 se había configurado principalmente como un país del Partido Liberal. Y está dispuesto a hacer esa conservatización a sangre y fuego. Entonces, desde el 46 inician unos eventos de violencia, y aquí es importante referenciar que en la mayoría de los casos se van a dar en las ciudades, en los centros urbanos, contra una organización que se creó en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, en la República Liberal, que es la famosa CTC. Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, que es una organización sindical que comenzó a agremiar a los trabajadores de esos núcleos obreros iniciales que se dan en las primeras décadas del siglo XX, como por ejemplo trabajadores del sector industrial, algunas industrias de transformación de alimentos, de herramientas, de productos básicos que se dan en el país, del sector textil. Industria de trabajadores del sector de transportes, ¿sí? El ferroviario,
los trabajadores del tranvía, los trabajadores de los puertos, de la parte de comunicación por el río Magdalena, de los puertos en la costa. Allí hay entonces una organización importante de la clase obrera, y también los de los enclaves imperialistas, como el caso del enclave imperialista de la United Fruit Company, y los sucesos de la masacre de las bananeras, pero también el enclave petrolero en Barranca Bermeja de la Tropical Oil Company. Entonces, la CTC logró, con la ayuda del gobierno de López, organizar esos sectores trabajadores, también con la participación del Partido Comunista, y los conservadores pues inician los ataques contra los miembros de esta organización sindical. También inician ataques contra líderes del Partido Liberal en ese proceso de conservatizar el país. El detonante entonces de la violencia lo vamos a tener en los acontecimientos del 9 de abril de 1948, lo que se conoce como el Bogotazo, cuando en pleno centro de la capital de Bogotá es asesinado el líder, el caudillo liberal, Jorge Eliécer Gaitán. Aquí, bueno, hay que señalar que Gaitán viene de una trayectoria política importante. En su momento fue uno de los que abanderó la denuncia de los acontecimientos de la masacre de las bananeras de 1928. Bueno, hizo un debate muy fuerte en el Congreso sobre esos sucesos de la masacre. Intentó pues organizar un partido político, la UNIR, y era evidente la proyección de este caudillo liberal como posible candidato presidencial en las próximas elecciones. Sobre este acontecimiento pues se manejan versiones diversas. El asesinato, bueno, es presentado por el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez como un evento del comunismo internacional, ¿sí? Para los conservadores es una conspiración donde ha participado ese comunismo internacional, por eso es importante tener allí la referencia de la Guerra Fría. Justamente porque esto se presenta en el marco de la novena conferencia panamericana, entonces se presenta el asesinato como un intento de acabar la conferencia, de hacer un sabotaje y de generar una revolución en Colombia. Para los liberales, el asunto es que el asesinato del caudillo es planeado, planificado, ejecutado por el gobierno conservador en el poder. Y hay otras versiones, bueno, que señalan que existe participación de la CIA y de los intereses imperialistas de Estados Unidos en el asesinato del caudillo liberal, en la medida en que se quería que en la novena conferencia panamericana el resultado fuera una clara adhesión a los intereses norteamericanos y una proclama anticomunista de Latinoamérica, ¿sí? Esto me parece importante porque, en efecto, es lo que va a acontecer cuando se termina esa novena conferencia panamericana en el mes de mayo, ya que los sucesos del Bogotazo hace que los representantes de todos los países que se encontraban en Bogotá dejen de lado discusiones importantes como, por ejemplo, el caso de los rezagos coloniales en América Latina, la cuestión de las Malvinas en Argentina, lo que estaba pasando en Venezuela, otros temas diferentes a tomar una política anticomunista, pero con los sucesos del Bogotazo, esta novena conferencia panamericana termina respaldando a los Estados Unidos y proclamando concretamente una política anticomunista. Y esto pues está evidentemente en el marco del conflicto de la Guerra Fría. Claro, bueno, más o menos se tiene pues los referentes de los acontecimientos del 9 de abril. Las masas populares, bueno, toman venganza del asesinato del caudillo liberal. Hay destrucción en la ciudad, se intenta pues la toma del centro de poder en la capital. Sin embargo, pues esto termina finalmente en una serie de desmanes
hay versiones también allí porque se señala que se sacó a gente de las cárceles, que se dedicó fue a robar, a destruir, no hubo una dirección importante de los líderes liberales para lanzarse a la toma del poder. Y finalmente, pues, el ejército, junto con los partidarios conservadores, reprimen las manifestaciones en la ciudad de Bogotá. Allí juega un papel también importante la Iglesia Católica, que es en últimas el sostén ideológico del Partido Conservador. Se saben que incluso desde algunas iglesias, desde los campanarios, habían francotiradores disparando a la multitud. A partir del 9 de abril del Bogotazo, pues se desata un periodo de violencia que podemos identificar entre el 46 y el 66 del siglo XX. ¿Sí? Digamos que la violencia que inicialmente se presenta en las ciudades, en la mayoría de los centros urbanos del país, las principales ciudades de ese momento, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, bueno, ahí hay confrontaciones. En el puerto de Barranca Bermeja incluso se instaura una comuna de los nuevabrileños, ¿sí? Pero pues la violencia también se desplaza hacia las zonas rurales, hacia los campos, y comienza pues el desmadre de esta violencia en la confrontación bipartidista entre liberales y conservadores, entre las bases, entre la adscripción política de ambos partidos. Claro, cuando esta violencia se desplaza a las zonas rurales, pues vemos que existe un mapa allí de la violencia. Este nos muestra aquí, bueno, una, digamos, la situación en cuanto a la adscripción partidista. En rojo estarían los liberales, en azul los poblados y los lugares conservadores, y vamos a tener entonces que en esa estrategia de conservatizar el país se van a configurar unos grupos armados en el altiplano cundiboyacense, se van a denominar como los chulavitas. En la parte del Valle del Cauca van a ser conocidos como los pájaros, porque bueno, son comandados por León María Lozano, que era denominado como el Cóndor. Allí existe pues el referente que nos hace Alfredo Molano en los años del tropel, donde los pájaros, porque hacían las cosas volando, ¿no? Las masacres, las ejecuciones, el boleteo, los desplazamientos, las amenazas, era volando. Y los chulavitas vienen pues de una vereda de Boyacá, que tenía este nombre. Entonces son como estructuras armadas que respaldan al gobierno conservador y que lo están apoyando para acabar los levantamientos de los nuevabrileños. En el caso de Antioquia, estos son conocidos como la contrachusma. Claro, como respuesta pues a esa violencia, después de generalizarse por las zonas rurales del país, los liberales van a configurar unas guerrillas principalmente asentadas en los llanos orientales. Entonces vamos a observar que después del asesinato de Gaitán, estos conflictos son permanentes, digamos que está esa violencia estructural, pero también pues mezclada con ciertos conflictos sociales, incluso con conflictos personales, que hace que tenga ciertas particularidades a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, podemos observar unas relaciones en ese mapa de la violencia, y es que la violencia bipartidista está asentada en unas zonas del país supremamente ricas, con unas características geográficas importantes, con unos sectores agrarios muy productivos, ¿sí? Supremamente fértiles. Entonces miremos el altiplano cundiboyacense, sabemos que tiene las mejores tierras del país. En la parte del Valle del Cauca, pues, vamos a ver cómo esa guerra se presenta al lado y lado del río Cauca, ¿sí? Es tierras también muy fértiles, y también al lado y lado del río Magdalena.
al igual que pues, los conflictos que se presentan en los llanos orientales. Esto para poner de relieve que con esta confrontación bipartidista, bueno, que tiene sus antecedentes en las guerras civiles del siglo XIX, también se estaba dando un proceso de acumulación de capital, ¿sí? Aquí vamos a observar que los que quedan beneficiados pues, de esta violencia bipartidista van a ser las élites de estos partidos que terminan apropiándose de las mejores tierras del país, ¿sí? Generan la violencia de las bases, se dan los desplazamientos, se da un proceso migratorio importante, por eso si miramos la población del 30, del 40, pues realmente es en la década del 50 y el 60 cuando Colombia deja de ser un país eminentemente rural para convertirse en un país urbano. Entonces esta gente que es desplazada por ese fenómeno de la violencia comienza a sentarse en los núcleos urbanos principales, ¿no? Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla. Y estas élites bipartidistas se apropian de las mejores tierras del país. Pero ahí va a acontecer un problema, y es que la violencia se desmadra hasta tal punto, ¿sí?, que ya ni el Partido Conservador ni el Partido Liberal tienen un control efectivo sobre esa violencia bipartidista en las bases. Esto está frenando el desarrollo capitalista del país. Esto está frenando la producción y las dinámicas capitalistas. Por lo tanto, ciertos sectores de estas élites del Partido Liberal y del Partido Conservador ven con preocupación, especialmente cómo bajo el gobierno de Laureano Gómez se está azuzando la violencia, ¿no? Laureano Gómez va a ser conocido en la historia de nuestro país como el monstruo por su papel en incrementar la violencia contra los liberales. Los liberales responden pues con esas organizaciones guerrilleras y el conflicto pues que se sale de cauce o del control de esas élites bipartidistas, y sectores ospinistas del Partido Conservador y sectores de el Partido Liberal, como los representados por Alfonso López Pumarejo, comienzan a pensar la idea de un golpe militar, digamos, algo que no se había utilizado en la historia reciente del país. Recuerden que una de las formas de presentarse de estas élites siempre fue como unas élites muy democráticas, y Colombia se presenta en el exterior como un país donde no se ha dado una dictadura militar. Pero ante la situación de violencia se piensa en la figura del general Rojas Pinilla. Rojas Pinilla es en ese momento un desconocido, un anodino general con formación en Estados Unidos, formación militar, fuertemente anticomunista, católico, ¿sí?, que digamos, la referencia que tienen las élites es el papel que él desplegó para contener a los nuevabrileños en la ciudad de Cali. Allí Rojas Pinilla, en el 9 de abril del 48, jugó un papel importante en la represión de los liberales, y por eso pues estaba en el ojo de estas élites políticas como una posible opción para un golpe militar. Golpe militar que en efecto se daba contra el gobierno de Urdaneta Arbeláez, aunque todos sabían que el que realmente gobernaba el país era Laureano Gómez, quien se retiró en el 51 por problemas de salud, pero era el que comandaba el gobierno conservador. Entonces, estos sectores liberales y conservadores ven en la figura de Rojas la oportunidad de dar un golpe militar, que en efecto se concreta el 13 de junio de 1953 y que va a durar hasta el 10 de mayo de 1957. Aquí hay que señalar que Rojas Pinilla pues cuenta con
la alianza de casi todos los sectores del país. La Iglesia Católica lo respalda, los empresarios lo respaldan, banqueros, industriales, los dos partidos tradicionales, prácticamente solo se excluye de ese respaldo a Rojas Pinilla a dos sectores. Por un lado, a los comunistas, quienes Rojas Pinilla perseguía por su profundo anticomunismo, y al sector laureanista del Partido Conservador, que fue el derrocado con el golpe militar. Esta alianza pues funcionó hasta un poco más del 54, pues Colombia estaba gozando de unos precios internacionales del café muy favorables. Se llegó a cotizar en el mercado internacional a un dólar la libra. Recordemos que Colombia es un país en ese momento principalmente monoexportador, con lo que mejor nos integramos al capitalismo mundial es con el café. Entonces, buenos precios del café implicaba una buena economía, un ingreso importante de divisas. Ahí, entonces, un respaldo. Rojas hace una modernización del país, trae la televisión, permite el voto de la mujer, hay unas reformas en la infraestructura, en la vivienda, y también realiza una serie de acuerdos de paz, tanto con los sectores armados de los grupos chulavitas, de la contrachusma, de los pájaros. Incluso pues en la historia se reconoce una cercanía de amistad entre Rojas Pinilla y el Cóndor, el comandante de los pájaros en el Valle del Cauca, José María Lozano. Esto está reflejado en la obra literaria, pero también en la película de Cóndores no entierran todos los días. Se hacen acuerdos entonces con esos sectores, ¿sí? Alzados en armas. En el caso de las guerrillas liberales, pues aquí está Guadalupe Salcedo, Dumar Aljure, ambos en los procesos de negociación de paz del 54, entregan las armas. También, pues, los grupos armados, se logra una desmovilización importante de los grupos armados conservadores. Aquí referencio el caso de Guadalupe de Salcedo, porque él posteriormente va a ser asesinado en la ciudad de Bogotá, pues, por fuerzas oficiales. Esto está también plasmado de manera interesante en la obra de teatro que se la recomiendo, Guadalupe, año 50. Muestra el papel de estas guerrillas liberales. Sin embargo, Rojas pues no logra una desmovilización completa de todos los sectores que estaban en el marco de este proceso de violencia bipartidista. Rojas y su gobierno militar es visto como un periodo de transición. Era como la opción de los dos partidos tradicionales para frenar la violencia, para reorganizarse, y había un compromiso que Rojas tenía que volver a convocar elecciones donde entrarían en juego los dos partidos tradicionales. Sin embargo, esto no fue lo que aconteció. Vamos a ver que Rojas comienza a tener unas aspiraciones importantes de mantenerse en el poder. Comienza a configurar respaldos políticos. Por ejemplo, crea una confederación diferente a las dos tradicionales que operaban en el país. Una, la CTC, que ya nombré, creada en el gobierno de López Pumarejo en el 36, y la UTC, Unión de Trabajadores de Colombia, creada en el 46 por los conservadores. Entonces, eran organizaciones sindicales, confederaciones a nivel nacional, y Rojas Pinilla crea otra, que es la CNT, Confederación Nacional de Trabajadores, un poco para buscar respaldo entre los sectores obreros para mantenerse en el poder, para presentarse pues a una candidatura. Igualmente intenta pues crear un tercer partido, un partido diferente a los dos tradicionales. Está el Partido Comunista, el Partido Comunista está prácticamente en la clandestinidad por la persecución tanto de los regímenes conservadores como de este gobierno militar. Y
allí intenta configurar un tercer partido que es conocida como la tercera fuerza, una alianza entre sectores populares y las bases de las fuerzas militares. ¿Sí? Aquí hay una especie de emulación, de imitación del gobierno peronista en Argentina. Digamos que Rojas Pinilla copia muchas cosas de este populismo y de esta forma de gobierno de Perón. Incluso su hija, María Eugenia, es vista como una especie de Evita Perón, y ella va a los barrios populares a regalar mercados, a regalar leche, a regalar juguetes a los niños, un poco buscando respaldos para una nueva posible candidatura. Bueno, esto además se confirma cuando el general anuncia el interés de presentarse a elecciones y mantenerse en el poder. Además, hay una división ya entre esos sectores que respaldaban la dictadura militar. Por ejemplo, hay una división cuando Rojas Pinilla intenta hacerse a sus propios medios de comunicación, cuando intenta cobrarle impuestos a los cafeteros por la bonanza, cuando lanza ataques contra los líderes de ambos partidos. Y esto va a generar el fin de la dictadura militar en las jornadas de mayo de 1957. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en el 54 hay una masacre estudiantil, ¿sí? El día 8 de junio se estaba conmemorando por los estudiantes, el Día del Estudiante, justamente por el asesinato del estudiante Gonzalo Bravo en 1929, también bajo a un gobierno conservador, y aquí se estaba entonces dando la conmemoración del Día del Estudiante justo un año después del golpe militar. Rojas prohibió pues cualquier tipo de desfile, de manifestación, porque coincidía un poco con la fecha de la conmemoración del primer año de la dictadura militar. Los estudiantes hicieron caso omiso a esto y realizaron sus manifestaciones, sus marchas, y esto desencadenó una masacre estudiantil. De muy inicialmente el estudiante de medicina Uriel Gutiérrez, y después otros 13 al día siguiente, cuando se estaban dando el desfile fúnebre de Uriel Gutiérrez, se asesina en la carrera séptima a otros 13 estudiantes y deja más de 46 heridos. ¿Sí? Allí, esos sectores de las élites, de los empresarios, de los industriales, de la Iglesia Católica, respaldaron a Rojas Pinilla contra los estudiantes, pero para el 57 ya no lo toleraban, ¿sí? Ya no toleraban, y mucho menos que pretendiera seguir en el poder, porque pues ese no era el compromiso que se había efectuado. Por lo tanto, estallan las jornadas de mayo del 57, que por primera vez en la historia reciente de Colombia vamos a ver un paro patronal, ¿sí? Es decir, los empresarios, los industriales, los banqueros le señalaban a los trabajadores que no fueran a trabajar, que no se preocuparan, que ellos les pagaban el salario, y se frenó pues el sistema productivo del país. Estudiantes de las universidades privadas participaron en marchas en contra de la dictadura militar, también estudiantes de la Universidad Nacional, pero en menor medida, un poco pues en rechazo por la masacre estudiantil, pero esto fue un paro de las élites realmente, ¿no? Vamos a ver a los conservadores y a los liberales conspirando de manera clandestina, como cualquier izquierdista, para tumbar el gobierno militar, y se desatan esas jornadas de mayo donde se frena el país. La Iglesia Católica también ataca al gobierno de Rojas Pinilla, incluso desde la famosa Iglesia de la Porcíncula, el cura hace discursos en contra de la dictadura militar y de Rojas, y Rojas Pinilla, pues por su incapacidad en ese momento de hacer un llamado a las fuerzas militares y a los sectores populares que lo respaldaban, termina saliendo del país y dejando el poder en manos de una junta militar que gobierna entre 1957 y 1958, bajo un poco la dirección del general Miguel París. Esto entonces abre las puertas para un periodo de la historia de Colombia que se conoce como el Frente Nacional, de 1958
a 1974. Ese Frente Nacional no es otra cosa que una alianza entre los dos partidos tradicionales, Partido Liberal y el Partido Conservador, donde hacen unos cambios incluso en la Constitución para alternarse el poder. ¿Sí? 4 años uno, 4 años el otro, durante 16 años. Aunque en términos reales esto va a durar mucho más tiempo, incluso la Constitución del 91. Aquí tenemos pues el primer gobierno liberal. Allí estaría Alberto Lleras Camargo, del 58 al 62, el segundo conservador de Guillermo León Valencia, del 62 al 66, el tercero liberal, Carlos Lleras Restrepo, del 66 al 70, y el cuarto conservador, el de Misael Pastrana Borrero, del 70 al 74. Sí, esto no era otra cosa que dejar pactada la exclusión de cualquier otra alternativa política. ¿Sí? Se repartían desde los ministerios hasta los puestos en las alcaldías de los municipios de Colombia, quedaron allí para liberales y conservadores, excluyendo pues otras formas de participación política. Y esto es importante porque es otro de los factores que explica la larga duración del conflicto colombiano, que hay unos conflictos económicos, políticos, sociales y culturales que desencadenan el conflicto armado. Este Frente Nacional, pues, tiene allí un problema a nivel internacional, y es que en 1959 triunfa la Revolución Cubana. ¿Sí? Los barbados, los guerrilleros, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Fidel y Raúl Castro, ¿sí?, logran derrotar la dictadura de Fulgencio Batista en esta isla del Caribe, a unos cuantos kilómetros pues, del imperio más grande del mundo. Y esto va a tener unas implicaciones para toda Latinoamérica, ¿no?, en la medida en que Latinoamérica está sentada pues, en unas condiciones de pobreza, de miseria. Es un volcán a punto de explotar, y el triunfo de la Revolución Cubana pues, implica un incremento en las protestas populares, en los movimientos sociales, y en la lucha guerrillera pues se intenta emular el caso de la Revolución Cubana. Internamente, además, ese Frente Nacional tiene un problema económico muy, muy, muy fuerte. Depende de los precios internacionales del café, y como muestran estas cifras, observamos, por ejemplo, en el 62 el precio está en 40.77 centavos de dólar la libra, pero en el 63 se baja a 39.55, hay un bajonazo ahí fuerte, entonces hay una crisis económica por la falta de ingresos de divisas. Tiene que Colombia comenzar a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al BIRD, y como contraprestación a esos préstamos, esta banca internacional le exige al gobierno colombiano devaluar el peso. Entonces vemos que el peso frente a la moneda patrón, el dólar, vemos que en el 60 pagamos 6.65 por cada dólar, pero en el 63 ya pagábamos 9 pesos por cada dólar, en el 66 13.50, en el 69 17.37, en el 70 18.50, entonces hay allí un proceso de devaluación. ¿Qué genera esa devaluación? Genera inflación, comienzan a subir los precios de los productos básicos, de los productos importados, de la gasolina, de llantas, de los alimentos, textiles y demás, y hay una reducción de los salarios, ¿no? Los salarios se van al piso. ¿Eso qué desencadena? Pues una serie de protestas obreras en el país. Este periodo del Frente Nacional es importante por esas protestas obreras. Aquí vemos, por ejemplo, los primeros gobiernos del Frente Nacional. Vamos a ver un incremento, primero de 46 en el 61, de 47 huelgas en el 62, de 76 huelgas en el 63, de 87 en el 64, de 93 en el 65 y de 114 en el 66, que es como una etapa de auge, ¿no? Son huelgas por pliego, por violación de derechos, por solidaridad, y están coordinadas por la CTC, por la UTC,
y por una nueva confederación que surge en el 64, que es la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, que es orientada por el Partido Comunista. En ese Frente Nacional también hay un cambio, pues, en el papel de las Fuerzas Armadas. Digamos que después de la caída de Rojas Pinilla, estas élites bipartidistas se dan cuenta que las Fuerzas Armadas ya no pueden intervenir más en política, que no se les puede permitir posibilidades de nuevamente llegar al poder. Entonces hay una especie de compromiso con esas fuerzas militares donde se les indica, bueno, ustedes se van a encargar del control interno del conflicto. El control interno del conflicto, se comprometen a no participar en política, eso queda en las manos de las élites bipartidistas y, bueno, en contraprestación se le dan una serie de garantías a esas fuerzas militares y además una gran cantidad de recursos. Viene también en este periodo, ya de la década del 60, pues una ayuda internacional, una ayuda de los Estados Unidos para esas fuerzas militares. Los Estados Unidos están comprometidos en esa política anticomunista en el marco de la Guerra Fría, especialmente ahora que ha triunfado la Revolución Cubana. Entonces muchos militares van a recibir asesoría en la Escuela de las Américas y en Estados Unidos en contrainsurgencia y anticomunismo. Esto especialmente después de la muerte de John F. Kennedy en noviembre del 63, porque recuerden que John F. Kennedy pues planteó como alternativa para Latinoamérica la Alianza para el Progreso, que era un programa desarrollista, un programa donde se buscaba invertir en escuelas, en hospitales, en vivienda, mejorar las condiciones de los sectores populares para evitar que esos sectores populares siguieran el ejemplo cubano. Pero pues Kennedy es asesinado en el 63, y lo que queda de la Alianza para el Progreso es más bien su parte represiva, su parte anticomunista y contrainsurgente. Entonces llegan armamento de Estados Unidos, llegan recursos para ese proceso. Y ahí entonces vamos a ver la represión, ¿sí? La represión tanto para los movimientos sociales como para los intentos organizativos insurgentes. Aquí hay una comparación, bueno, en lo que hizo Miguel Abadía Méndez en la masacre de las bananeras del 28, con lo que hizo Guillermo León Valencia en la masacre de Santa Bárbara, Antioquia, en febrero del 23 del 63. Entonces, se ataca allí a los movimientos sociales. Hay muchos levantamientos, mucha movilización de estudiantes, de obreros, de campesinos, y la respuesta de estos gobiernos frente nacionalistas no es otra que la represión. Pero más claramente se va a ver en el 64, también bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, con el ataque a lo que se denominaron como las repúblicas independientes, ¿no? Marquetalia, el Guayabero, el Pato, Río Chiquito, que fueron bombardeadas, atacando pues esos reductos comunistas, agrarios, campesinos que venían luchando desde la época de la década de los 40. Y con este ataque a esas repúblicas independientes va a terminar de configurarse pues las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Allí entonces vemos que se va a consolidar una oposición política y armada al Frente Nacional. Yo no la voy a trabajar mucho pues, por cuestiones de tiempo y porque además esto es tema de nuestra segunda sesión, pero habría que indicar que por un lado va a haber una oposición política a este Frente Nacional. Del Partido Liberal, por ejemplo, va a salir el MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal, comandado por el hijo de Alfonso López Pumarejo, Alfonso López Michelsen. Entonces fue visto como una posibilidad frente al cierre político del Frente Nacional. También se crea el Frente Unido del padre Camilo Torres, se crea Golconda, que es una organización muy ligada pues, al clero,
¿sí? Al clero de base, al clero que conoce las condiciones de pobreza y de miseria de los sectores populares en Colombia, y que está muy influenciado, pues, por las ideas de progresistas de la teología de la liberación. También estaría el grupo SAL, Sacerdotes por América Latina, ¿sí? Algunos de esos sacerdotes se les conocería después como los curas rojos, muy cercanos, pues, a esa sensibilidad social de los sectores populares. Por el lado del Partido Conservador, surgiría la ANAPO, ¿sí? Que se da cuando viene el regreso de Rojas Pinilla al país, se presenta para competirle al candidato conservador Misael Pastrana Borrero en las elecciones para 1970. Ahí hay un fraude electoral, pierde Rojas Pinilla y pues sigue el gobierno conservador de Pastrana. Y una oposición también, una ANAPO socialista que se fragmenta de la ANAPO, ya con unas ideas un poco más radicales en ese momento. Por el lado de la izquierda también hay muchas divisiones, ¿sí? Entonces, por el lado de la izquierda estaría el MOEC, bueno, estaría el Partido Comunista, que era el único hasta ahí, hasta esta década de los 60, pero después surgen otros, el MOEC, que es el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, el FUAR, las FAL, Fuerzas Armadas de Liberación, el MOIR, ¿sí? La Unión Nacional de Oposición 1, el Partido Revolucionario Socialista, ARCO, Bloque Socialista, Partido Socialista de los Trabajadores, bueno, que son movimientos de izquierda que muestran la diversificación que existe por diversas influencias, ¿no? Un lado está la influencia, pues, de la Revolución Cubana, por otro lado está la influencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por otro lado está la influencia de la Revolución China, ¿no? Y también se configuran las organizaciones, bueno, organizaciones guerrilleras. Allí están solo como las principales, porque en este periodo del Frente Nacional, pues, hay varias, ¿sí? Incluso el MOEC. El MOEC fue en algún momento una organización guerrillera que comandada por Antonio Larrota, pero fue desestructurada. Estas cuatro son como las principales. También hubo una organización guerrillera indígena, como lo fue el Quintín Lame. Sí, pero miren ustedes que es en el Frente Nacional donde se configura toda esta oposición. Las FARC en el 64, con lo que les comento del bombardeo de las repúblicas independientes. El ELN en el 64, básicamente campesinos y estudiantes que tuvieron algún tipo de formación militar en Cuba. Allí se da la toma de Simacota. El EPL, más de tendencia maoísta. Y el M-19, que surge, pues, por el fraude en las elecciones del 70, más con unas características de guerrilla urbana. Esto, pues, se va a ampliar seguramente en la próxima jornada. Solamente lo quiero referenciar porque muestra la estrechez del sistema político colombiano desde siempre, pero aún más en el Frente Nacional, y cómo, pues, se reacciona con todo este tipo de organizaciones para romper ese conflicto político. No sé cómo estoy de tiempo, creo que bueno, voy a cerrar indicando que, bueno, todos estos descontentos, todos estos más de dos décadas de conflictos terminan estallando en un movimiento popular potente, tal vez el paro cívico nacional más importante del siglo XX. Sin lugar a dudas, la jornada de protesta más importante de la segunda mitad de este siglo, la más importante de la primera mitad, pues, fue el Bogotazo, pero aquí tenemos en la segunda mitad el paro cívico nacional de 14 y 15 de septiembre de 1977, que habría que señalar que tras el fin de el acuerdo, pues, del Frente Nacional, va a llegar al poder una persona sobre la cual los sectores populares tenían simpatía y tenían ilusiones, ¿sí? Que era la figura de Alfonso López Michelsen. Tenían estas ilusiones y estas esperanzas porque, pues, es el hijo de Alfonso López Pumarejo, que fue el que hizo la revolución en marcha en la década del 30,
porque además lideró el MRL, que fue como la primera oposición dentro del Partido Liberal al Frente Nacional. Y entonces se veía como que iba a reformar esa estrechez del Frente Nacional, que además hay que indicar que el Frente Nacional gobernó la totalidad de esos cuatro periodos bajo la figura del estado de sitio. Aquí en Colombia se declaraba el estado de sitio constantemente por cualquier movilización, por cualquier huelga o por cualquier disturbio que se presentaba, y que fueron múltiples en la década de los 60 y los 70, pues que son unas décadas muy, muy revolucionarias en el país, pero también en el continente, incluso en Estados Unidos. Y estaban esas ilusiones centradas en ese gobierno de López, pero lo que se van a encontrar es un personaje que se pliega a los intereses del Partido Liberal, que prácticamente continúa con las mismas estrategias de gobierno del Frente Nacional, sigue utilizando la figura del estado de sitio, utiliza pues la represión para solucionar los conflictos sociales, obreros, campesinos, estudiantiles, indígenas que se presentan. Y en una jornada sin precedente, las cuatro centrales obreras que operaban en ese momento en el país, la CTC, la UTC, la CSTC y la CGT, convocan a este paro, y se da pues unos levantamientos populares en buena parte del territorio nacional. Bogotá fue tal vez el epicentro. Allí pues la represión fue brutal, se habla de más de 13 muertos, más de 100 heridos en estas jornadas, en barrios como Fontibón, en los barrios del sur de la capital. Pero pues estalla esa conflictividad social al ver que López, el Pollo López, como era conocido, no cumple las reformas que había indicado. La situación económica es crítica para los sectores populares, y ante la protesta se responde con la represión. Bien, solo para dejar como una reflexión que espero pues trabajemos al final, indicar que en el país entonces, como se ha tratado de establecer en esta vista panorámica, existe un conflicto económico. Un conflicto económico lo vemos reflejado con el problema de la tierra, ¿sí? La concentración de la riqueza, de la imposibilidad de efectuar una reforma agraria. Es uno de los puntos fundamentales. Un conflicto político, ¿sí? Claramente desde el Frente Nacional hay una estrechez allí de ese sistema político donde no se le permite participar a los sectores que piensan diferente, a los sectores alternativos, a los sectores que se piensan otro país, ¿no? Hay un conflicto social, ¿sí? Ese conflicto pues social lo podemos ver en la salud, ¿no? La imposibilidad de acceder a sistemas de salud adecuados, en la cuestión de la vivienda también. Allí, pues, importante referenciar el problema de acceso a la ciudad. Muchos de los desplazados por la violencia de todas estas masas campesinas que fueron a parar a las ciudades, que terminaron, pues, configurando los extramuros, las zonas periféricas, las zonas excluidas de la ciudad, no tenían acceso ni siquiera a una vivienda. De allí pues, movimientos tan importantes de toma de tierras en las ciudades. En el caso de Bogotá, el barrio Policarpa Salavarrieta, el barrio Salvador Allende, Las Colinas, entre otros, donde la Central Nacional Provivienda del Partido Comunista intentó darle acceso a la vivienda a esos sectores desplazados del campo, que configuraban los cinturones de miseria, ¿no? Que no, y además no eran absorbidos por la industria, no, era tal la cantidad de desplazados que no podían ingresar a trabajar. Entonces ahí hay un conflicto social permanente, ¿no? Y un conflicto cultural, ¿no? Lo vemos reflejado en la imposibilidad de ingresar a la educación, al sistema educativo, imposibilidad de miles y miles de jóvenes de ingresar a la universidad o a algún tipo de educación superior.
Entonces, estos conflictos económico, político, social y cultural desencadenan el conflicto armado en nuestro país. Y la cuestión es que no se han resuelto hasta el día de hoy, ¿sí? Y es justamente lo que está pasando con el proceso de paz, con las FARC y el incumplimiento de los acuerdos. Y es que no se ha logrado resolver estos conflictos y, por lo tanto, y como se preveía, estamos en el marco de nuevas violencias, de nuevas violencias en nuestro país. Y esta jornada multitudinaria de protesta popular que estalla el 28 de abril es muestra del descontento ante la no resolución de estos conflictos. Y lo hemos visto desde la firma de los acuerdos, como lo que se han presentado son nuevas violencias de asesinato sistemático de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de excombatientes. Bueno, dejo hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Lamento si me pasé un poco del tiempo. Gracias. Gracias, profesor Germán. No, muy, muy ilustrativa la presentación, y creo que nos hace un muy buen contexto histórico de cómo ha venido este asunto tomando forma, o sea, cómo decantamos en un conflicto armado. Y creo muy pertinente pues esa discusión de cómo hay conflicto económico, social, político y cultural, que en lo que profundizaremos posteriormente. Bueno, entonces darle la palabra a Andrés Restrepo de la comisión. La idea es que Andrés nos va a profundizar un poco en este asunto de el conflicto armado, específicamente en la región centro y en los últimos años, un poco aludiendo a los hallazgos y a los aportes que desde la Comisión de la Verdad se han construido. Entonces, Andrés, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Stephanie, y al profesor Germán Andrés por su brillante intervención. Me parece muy importante que se puedan recoger estos temas del pasado, de los orígenes del conflicto, para poder entender la actualidad. Y Germán Andrés nos deja en un punto de la historia muy importante, que es precisamente esa gran movilización estudiantil y de toda la comunidad educativa que se dio el 15 de septiembre de 1977. Un poco ese es un momento clave, una ruptura en el tiempo y en la historia de los colombianos, donde coincide con un montón de factores que vamos a conocer a continuación. Pero ese momento del 77, ese septiembre del 77, con ese gran paro nacional de todo el sector educativo que dejó tantos estudiantes también asesinados, se parece mucho a la Colombia del 2021. Se parece mucho porque es un momento también crucial, muy coyuntural, que vivimos los colombianos y las colombianas, y donde vimos la capacidad de ese sector de juventudes y estudiantes que finalmente lograron atraer a otras masas para generar las protestas pues que vivimos y que nunca se habían vivido en Colombia. Las protestas de septiembre duraron casi 15 días, 20 días más o menos. Se extendieron hasta octubre y se prolongó una gran represión. Y esas protestas de septiembre es un punto nodal precisamente porque se da un gran proceso de efervescencia de lo que nosotros en la Comisión de la Verdad hemos también denominado en nuestras investigaciones como esos grandes patrones de violencia que se gestaron en Colombia en el desarrollo del conflicto armado. Y yo quiero conectar esa historia que contaba Germán con lo que les quiero exponer, teniendo en cuenta este concepto de patrones. Y esos patrones se pueden definir como esas regularidades en el marco del conflicto que se pueden dar a profundidad en los territorios durante unos tiempos determinados en la historia. Unos tiempos que parecieran que se repiten, pero que son básicamente muestras o representaciones mejor de esos patrones. Y hay un primer gran patrón de violencia que nosotros en la región centroandina de la Comisión de la Verdad pues lo identificamos. Es la nuestra región, valga la aclaración, es una región que se compone de los departamentos del Huila, el Tolima, Cundinamarca y Boyacá. Es una región muy interesante,
alrededor del Magdalena y las cordilleras central y oriental, y donde el conflicto ha jugado un papel fundamental. Y la misma territorialidad de esta región se ha configurado a partir de esas dinámicas del conflicto, donde muchos territorios entre Huila, Tolima, Cundinamarca y Boyacá se han convertido en corredores estratégicos de ese conflicto armado. Entonces, estos patrones son claves entenderlos en ese territorio, porque vamos a ver cómo el conflicto y el desarrollo del conflicto armado de Colombia se explica a partir de ellos. Y el primer patrón que nosotros destacamos es el patrón que denominamos de violaciones. Voy a compartir por momentos la pantalla. Es el patrón que nosotros denominamos como de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el marco de la contrainsurgencia. Ese patrón que nos lo contaba Andrés, cómo se repite desde el 48 contra esas bandas liberales o esos principios de guerrillas que se gestan después del Bogotazo, y cómo se va desarrollando también a lo largo de la historia en los años 70 y en los años 80, 90 y hasta la fecha. Entonces, ese patrón es fundamental para entenderlo, para entender el desarrollo del conflicto. Y el segundo patrón que es fundamental es la persecución, la estigmatización y el exterminio de opositores políticos, de organizaciones sociales, sindicatos y líderes sociales. Ustedes ven que eso se está repitiendo hoy en día, pero también se dio en la década de los 60 y en la década de los 70, y vale la pena traerlo a colación porque así como después del septiembre del 77 vino un periodo importante de estigmatización y persecución a la oposición política, pues también en la actualidad se está viendo que suceden algunas cosas que se repiten. Y el tercer patrón que también debemos tenerlo en cuenta para entender esta historia del conflicto en Colombia es el patrón del establecimiento o de la imposición de órdenes sociales y control territorial de las guerrillas, control territorial insurgente. Como casi que desde el mismo 48 hasta la fecha, los grupos guerrilleros en Colombia han sido organizaciones político-militares al margen de la ley con suma beligerancia que han copado lugares estratégicos del país, casi que medio país. Si ustedes cortan esta región a la mitad y hacia abajo, es casi medio país, y mucho más cuando después del estallido de la violencia en Colombia y en esta región desde 1964, que se conforman las FARC como tal, pues hay un proceso también de expansión de estas guerrillas hacia todo el territorio nacional. Entonces, ese tema de la imposición de órdenes es fundamental. Y finalmente, un patrón número 4, que es el patrón del uso indiscriminado de la violencia contra la población civil. Si ustedes ven con claridad, todo el conflicto en Colombia se puede resumir en este patrón desarrollado masivamente. El uso indiscriminado de la violencia contra la población civil, de parte de todos los grupos, de los grupos insurgentes y también de la contrainsurgencia. Entonces, ahí hay un aspecto clave que me parece a mí que nosotros podamos entender el desarrollo del conflicto armado a la luz de las violaciones a los derechos humanos, a la luz de la persecución, la estigmatización y el exterminio de opositores políticos, a la luz de la imposición de órdenes sociales por parte de las insurgencias y en algunos casos de los paramilitares, como en Puerto Boyacá, pero también el uso indiscriminado de la violencia contra la población civil. Y esto lo digo a manera de introducción porque creo que para entender esa década de los años 70, ese final de la década de los años 70, hay que entenderlo con estos tres hechos. El primero, esa protesta del 77, pero después de la protesta del 77 viene algo mucho más importante que es como le decía Germán, esa declaración de estado de sitio que se da en 1976 y que es el antecedente inmediato
para lo que se llamó el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay Ayala en septiembre de 1978. Después de, antes de que se expidiera el Estatuto de Seguridad, el país venía viviendo unos hechos bien fuertes. Uno de ellos, por ejemplo, es el asesinato de, bueno, el primero, el crecimiento de las revueltas estudiantiles y de los grupos guerrilleros, ¿no? Ya lo decía Germán, que esa atomización de grupos guerrilleros, el M-19, el ADO, al luchar, EPL, ERG, el ELN, las FARC, y la ubicación de esos grupos guerrilleros en lugares estratégicos y sobre todo salir de la ruralidad hacia ciudades como Bogotá, Neiva, Ibagué, Tunja, Líbano, Pitalito, Soacha, donde empezó a haber presencia importante de grupos guerrilleros. Pero también ocurría algo ahí clave, y ese era la aparición de las luchas campesinas en esta región del Tolima y en el Huila también, y en algunas partes de Cundinamarca, en busca de la apropiación de tierras y la desconcentración de la tierra que había sucedido. Hubo organizaciones tan importantes, luchadoras como la NUG y el FENSA, por ejemplo, o ASOPEMA y APEMICAFE en el Huila y en el Tolima. Y Andrés Germán hablaba de los viviendistas de Bogotá, pero hubo también expresiones de cambio muy importantes, pero que fueron reprimidas bajo el criterio de ese patrón de violencia contrainsurgente. Y esto es clave entenderlo. Allí en ese momento de la historia, entre el 77, 78 hasta 1982, cuando termina Julio César Turbay Ayala su presidencia, pues hay un trato de enemigo, e incluso de un trato anticomunista, antisubversivo, a todo tipo de manifestación política de izquierda o alternativa o que reclamara la tierra o estudiantil o juvenil o urbana, etcétera. Hubo ese trato que fue un reciclaje de esa historia que nos contaba Germán de esa violencia que también entre los años 50 y 60 pues estuvo muy ambientada a nivel internacional desde los planes militares de los Estados Unidos y desde las políticas militares incluso de Francia y de Inglaterra, y que reciclan el anticomunismo en este estatuto de seguridad. Pasan cosas muy graves, ¿no? Digamos que las insurgencias cometen golpes que me parece importante señalar. Por ejemplo, el ADO mata a un viceministro y acusándolo pues de las muertes de los estudiantes en el 77. Sí, el exministro Rafael Pardo Huelvas lo acusan de las muertes ocurridas en el 77 y la autodefensa obrera lo asesina al exministro. Pero también otras cosas, por ejemplo, recuerden el hecho de las 5.000 armas del Cantón Norte que en el 78, el 31 de diciembre y el 1 de enero del 79, el M-19 se le roba al ejército. Y otras cosas pues también de gran envergadura que justifican un poco desde la mirada de la contrainsurgencia pues la instalación de este estatuto de seguridad y ese patrón de la eliminación del opositor político. Esto es un elemento clave para entender esa transición entre los años 70 y los años de 1980. Esto fue muy delicado. En el departamento de Huila, por ejemplo, muchos estudiantes y profesores se vieron capturados, torturados, judicializados en las protestas del 78, en las protestas del 77, perdón, y en la persecución del 78 al 79. Les cuento una historia. Nosotros hicimos con la Comisión de la Verdad una entrevista colectiva a los sobrevivientes de la Unión Patriótica y de la violencia de ese tipo, de ese tiempo, el Estatuto de Seguridad. Y yo entrevisté a un señor muy valioso que era profesor en Pitalito y había ido a dos marchas
solo había ido a dos marchas y una noche lo sacan a él de su casa con otros 7 profesores en un fin de semana del año 78 y los torturan en el Batallón Magdalena, después lo llevan a la cárcel de Neiva de la época, que en Neiva, donde queda hoy la biblioteca departamental, era la cárcel donde llevaban a todos esos perseguidos políticos. Allá los mantuvieron desaparecidos durante 2 años, ¿sí? Hasta que en el 81 les permitieron aparecer, contactar a las familias, y en el 82 salen amnistiados por esa amnistía pues, que se da en este año un poco como pues, la iniciativa del presidente Virgilio Betancur, perdón, Belisario Betancur, para poder generar una amnistía y empezar a hablar de paz en ese año. Esto es un aspecto muy importante porque esa característica de los estatutos de seguridad, de los estados de sitio, los estados de conmoción interior, ha sido una práctica para el sostenimiento de la democracia en Colombia. Es decir, un mecanismo de defensa que han generado las élites colombianas para defender ese estilo de la democracia. Entonces, siempre que la democracia está en riesgo, se genera un estatuto de seguridad, una política de defensa nacional que básicamente consiste en que sus capacidades bélicas, las capacidades bélicas del Estado, puedan proteger hacia adentro una amenaza de un enemigo que es, se considera pues, a su población o a la ciudadanía como el mismo enemigo. De allí es donde nace esa idea de esa noción del enemigo interno que ha sido tan complicada para Colombia. Entonces, ese estatuto de seguridad es importante, pero también es importante ese cambio en el gobierno de Belisario Betancur en agosto de 1982, porque con ese cambio se abrían las puertas para que las guerrillas pudieran hablar de paz y la sociedad descansar un momento. Lo que pasa es que cuando se da esa amnistía del 82, lo que se produce también en Colombia y en esta región centro de Andina es una fuerte agitación de las banderas, si se me permite la expresión, como de las banderas revolucionarias y las ideas de cambio y un apalancamiento de esa participación directa de las ciudadanías en territorios donde las guerrillas tenían mucho peso. Eso me parece clave saberlo porque hay un auge también del movimiento político y más una esperanza de la gente de poder tener las cosas que prometía la insurgencia en ese momento: tierras, educación, acceso, gobernar, todas estas cosas. Entonces, esas ideas son fundamentales entenderlas, esas ideas de un momento en la historia también entre el 82 y el 84, donde la gente pues pudo creer posible un cambio en las estructuras de gobierno. Pero sucedieron dos cosas muy trágicas que nosotros hemos estudiado a profundidad en la Comisión de la Verdad. Una, de parte del Estado, aparece ese patrón de exterminio al opositor político y hay un exterminio de todas esas fuerzas que estuvieran relacionadas con esa noción de cambio, la Unión Patriótica que nace precisamente de ese proyecto de acuerdo de paz que se ha denominado como el acuerdo del Uribe, pero que también comprenden otro montón de expresiones como a luchar, como otras fuerzas que fueron también exterminadas. Y el otro elemento que aparece es el de la violencia generalizada de las guerrillas en el marco de ese posicionamiento en los territorios y de ese crecimiento militar. Eso llevó también a que el exterminio en Colombia fuera en doble vía, desde el Estado hacia la oposición, pero también desde la insurgencia hacia los civiles que se veían inmiscuidos en situaciones del conflicto.
¿sí? El que creyeran que era informante, el que dijeran que era auxiliador del ejército, el que quisieran matar o desaparecer. Entonces, eso es un aspecto fundamental que debe entenderse en esta década de los 80 y que espero desarrollar en un momento. Quiero hacer una alusión a algo que es muy particular de nuestra región y es ese tema de lo que ocurrió en Boyacá con las Esmeraldas y todo lo que pasó en esa parte de Boyacá hasta finales de los años 70 y años 80. ¿Por qué hacer alusión a eso? Porque es una característica de nuestra región que nos muestra que entre Huila, el Tolima, Cundinamarca y Boyacá, más allá de una guerra entre el Estado y unas guerrillas, de una guerra de guerrillas, ha habido también una guerra de múltiples actores. Y Boyacá juega un papel muy importante allí, porque la dinámica de las Esmeraldas, que es una dinámica que fácilmente raya con la ilegalidad, por dos cosas: uno, el crecimiento exponencial de dinero de esos productores de las Esmeraldas, y dos, por un mercado también que requiere unas condiciones de seguridad que estos mismos, terratenientes y esmeralderos, pues empezaron a generarse. Esa particularidad hace que en Boyacá se empiecen a crear ejércitos privados de los esmeralderos, y esos ejércitos privados también fueron parte del inicio de los autodefensas o del paramilitarismo en nuestra región centro. Aunque hay antecedentes mucho más antiguos del paramilitarismo, como lo que hablaba Germán ahora de los pájaros, por ejemplo, que fueron una especie de contraguerrilla, una especie de paramilitarismo usando conceptos actuales. En Boyacá, durante los años 70 y 80, pues esas actuaciones de Gilberto Molina, de Víctor Carranza, de Rodríguez Gacha, pues propiciaron unas guerras verdes, como se denominan, una serie de guerras entre esas familias y entre sus hombres y armados, y en armas, pero también una expansión de ese clan y de esas familias esmeralderas paramilitares hacia una parte de Boyacá, pero también hacia otra parte del Meta y toda la frontera con los Llanos, ¿sí? Esto es muy clave entenderlo. Un aspecto ahí también elemental, lo que pasó en Puerto Boyacá, con ese crecimiento también de esas guerrillas, esas paramilitares endógenos de Puerto Boyacá, que tienen una historia también muy común, muy, muy conocida, pero que hace parte de nuestra región de la macro centroandina. Entonces, ese elemento también de antecedente del paramilitarismo en la región, combinado con ese patrón de violencia contra la oposición de la Unión Patriótica, de todas estas fuerzas, más esa violencia de las insurgencias y el crecimiento de las insurgencias. Recuerden que también en Huila, en Íquira, Huila, es donde también entre los años en 1980, lo que se llamaron las guerrillas del Manuel Quintinlán, pues tienen su apogeo y hacen sus escuelas guerrilleras de la mano del M-19, que ya también había copado todo el sur del Huila y el Caquetá. Y entonces aparecen una serie de organizaciones guerrilleras también para fortalecer un poco todo ese proyecto de guerra de guerrillas. Con el genocidio de la Unión Patriótica, es un genocidio que para nosotros es un punto de quiebre en la historia política y en la construcción de Estado y en la construcción de democracia en Colombia. Ese exterminio de la UP, por ejemplo, en el Huila, fue algo muy doloroso, porque pues la Unión Patriótica se crea a partir de esas esperanzas de los diálogos del Uribe, pero no solamente eran los diálogos del Uribe con los guerrilleros, sino de mucha gente que creyó en ese proyecto. En el Huila, por ejemplo, se hicieron 5 asambleas en 1985.
y en esas 5 asambleas cuentan algunos que estuvieron más de 30.000 personas. Una de esas asambleas fue en el municipio de Palestina, Huila, donde el presidente del Consejo de Palestina, como con otros 6 concejales, eran de la Unión Patriótica para la fecha de 1985. Y era la fórmula para la alcaldía de Palestina, pero lo matan antes de que se puedan, lo matan a él, lo matan con otros trabajadores, el ejército viola a la secretaria del Consejo Municipal, él siendo presidente del Consejo, empiezan a matar a muchísima gente de la Unión Patriótica y este éxito, entonces tempranamente a nivel local, empieza a cortarse con ese patrón del exterminio de la oposición. Imagínense ustedes que en la primera campaña presidencial del 86, la Unión Patriótica logró 21 curules en 14 municipios y 2 alcaldías en el departamento del Huila. Imagínense, 21 curules en 14 municipios y más 2 alcaldías, solamente para poner el ejemplo del departamento del Huila. Entonces, esa persecución también se da en todas partes, se da en Tequendama, por ejemplo, se da en Biota, donde también hacen varias masacres a la Unión Patriótica y al Partido Comunista. Se da también en el Sumapaz, por supuesto, y en el Tolima. En toda la región se genera, se da un estallido de persecución y de exterminio a la Unión Patriótica y a todas esas otras iniciativas insurgentes o rebeldes, pues, porque no solamente a las estructuras armadas se persiguieron, sino también a las que no estaban en armas, como el Partido Comunista. Cuando se monta el presidente Virgilio Barco en el 86, pues el proceso de paz ya venía con unos quiebres muy graves. Y entre esos quiebres hay que entender también esa decisión de las guerrillas de continuar con la aspiración de tomarse el poder por la vía de las armas. Entonces, mientras se da el proceso de paz y todo el estallido popular de la Unión Patriótica, pues también se daban alianzas entre las insurgencias, por ejemplo, con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, donde confluyeron absolutamente todas las guerrillas del país para buscar ese objetivo estratégico de tomarse el poder, pero también suceden cosas muy importantes como las conferencias guerrilleras de las FARC, que fueron fortaleciendo también todo su aparato militar y político y que se convirtieron pues rápidamente primero en un ejército revolucionario y después en un ejército del pueblo. Las FARC logran, después de la séptima conferencia en 1982, ellos se proclaman ejército del pueblo y se proclaman como un movimiento guerrillero ofensivo y con un plan estratégico que plantea el crecimiento del número de integrantes de frentes y ampliar la presencia de las FARC a todo el territorio nacional. Entonces, se da ese elemento tan clave que era el crecimiento de las guerrillas y casi que la decisión de las guerrillas por irse a tomar el poder por la vía militar. Después del proceso de paz, logran desarmarse algunas guerrillas como el Manuel Quintín Lan, pero también la Corriente Renovación Socialista, el M-19, y en el 90 pues ocurre esa coyuntura tan importante que es la Constitución de 1991 y todo el proceso de la séptima papeleta, pero con un error gravísimo en ese proceso, que fue dejar por fuera, tomar la decisión el presidente Virgilio Barco de dejar por fuera a las FARC y ordenar la Operación Colombia, que era el bombardeo a Casa Verde, donde pretendían asesinar o capturar a los dirigentes del secretariado. Esa decisión de dejar por fuera a las FARC, también al ELN, pero de bombardear al secretario de las FARC es una astilla
que hirió gravemente la constituyente del 91 y que generó que esos 30 años de constitución del 91 que tenemos en Colombia la hayamos tenido que vivir o materializar mejor también con una confrontación tan grave como la que se tuvo con las FARC. Entonces, ese aspecto del bombardeo de Casaverde es fundamental. Se repite ese patrón de violencia contra insurgente, contra también la población civil, a partir de una práctica, un repertorio de las Fuerzas Armadas en Colombia, que ha sido los bombardeos indiscriminados. Recuerden ese bombardeo de esos bombardeos en Colombia, el bombardeo de Villarrica en el 55, el bombardeo de las colonias agrícolas en el 64 y el 65, el bombardeo del Pato en el 79 y en el 80, y después en el 90 el bombardeo de Casaverde. Los más afectados en el bombardeo fue la población civil. Los guerrilleros de las FARC dicen que a ellos les mataron solamente un guerrillero ya en medio de la replegada, pero algunos dicen como que el bombardeo del Uribe fue como pegarle una pedrada a un panal de abejas. Las FARC se riegan por todo el territorio del sur, se riegan, que se despliegan una estrategia ofensiva y citan a la octava conferencia en 1993, y en esa octava conferencia determinan entonces generar una estrategia de toma del poder a partir del cerco militar a Bogotá. Todas las FARC entonces empieza a replegarse por toda nuestra región centro, a rodear a Bogotá, por Sumapaz, por Colombia, Baraya en el Huila, por la Uribe en el Meta, y Uribe, Sumapaz, el Alto Duda y San Juan en Sumapaz, donde fue el bombardeo a Casaverde, pero también por todo este lado de Cunday y Conoso, el Cundinamarca, cercar a Bogotá. Y empiezan esas acciones tan impresionantes en ese cerco de Bogotá, que para nosotros es un periodo muy clave también en el desarrollo del conflicto, que es ese periodo de 1991 a 2002, donde se caracteriza por ese plan estratégico de las FARC, pero también por ese aspecto que nombraba ahorita, por la aparición en nuevos territorios del fenómeno del paramilitarismo como una estrategia contrainsurgente de contrarrestar ese cerco de las FARC a Bogotá. Ese cerco fue muy complejo y lo que se planteó fue hacer como una cortina de hierro en toda la cordillera oriental, con la retaguardia en el sur, ya en la Amazonía y en los llanos, pero con todo el despliegue militar hacia Bogotá. ¿Qué significó eso para la región centro? Pues imagínense un poco la guerra absoluta en nuestro territorio. Y no solamente entonces de las FARC, sino que toda el aparataje militar del ejército, con los batallones de alta montaña, creando batallones de alta montaña para contrarrestar las avanzadas de los frentes, y también las incursiones de grupos paramilitares, pues que básicamente todos, absolutamente todos, ejercieron el control militar a partir de la violencia contra la sociedad civil desarmada, contra acusados de informantes, acusados de milicianos, acusados de guerrilleros, familiares de guerrilleros, familiares de policías, novias de policías, esposas de guerrilleros, una cosa, un desmadre realmente. Esa ruptura de los diálogos del Uribe tuvo esa consecuencia. Y otras más importantes, se despliega también, por ejemplo, militarmente, todo el bloque oriental de las FARC con la tarea de tomarse a Bogotá. Meten el frente Antonio Nariño y se crea, por ejemplo, la columna móvil Teófilo Forero, que iría a conectar todo ese norte de Huila, Sumapaz y San Vicente del Caguán con la Antonio Nariño, que ya estaban en Bogotá y en todos sus alrededores, y los demás frentes que apoyarían al bloque oriental. La cosa fue muy compleja, por eso cuando se da ese diálogo de paz del Caguán entre el 98 y el 2002, pues ya se da bajo unas condiciones que nosotros denominamos esa imposición de órdenes sociales y un control insurgente tan amplio, que pues muchos
autores que trabajan esos temas de lectura de la guerra, pues manifiestan que las FARC estuvo en su momento más propicio para tomarse el poder, pero decidieron pararse a negociar. Muchos no entendieron nunca la postura de Manuel Marulanda de decir sentémonos a negociar. Algunos dicen que Manuel Marulanda sí tenía unas voluntades reales de negociar, porque otros sectores dentro de las FARC estaban absolutamente convencidos de que estaban a 2-3 pasos de tomarse el poder por la vía militar, y créanme que nuestros estudios nos han mostrado que no era tan descabellado. Sí, mire, entre 1993 y el año 2002, en nuestra región las FARC realizaron 686 tomas y ataques guerrilleros a centros poblados, estaciones de policía, ¿sí? Un promedio de 39 acciones por año, y realizaron 100, por ejemplo, en Cundinamarca, en este periodo entre 93 y en el 2002, hacen 36 tomas guerrilleras en Cundinamarca, 29 en Antioquia, 26 en el Cauca, 16 en el Meta, 30 en el Huila, ¿sí? Entonces, hay una agudización de la guerra que siempre es muy compleja, y pues que realmente cuando se dan los diálogos del Caguán, el conflicto armado cesa, pero los ejércitos se rearman. Tanto las FARC como el Estado aprovecha para rearmarse, y de ahí salen dos cosas que van a determinar el desarrollo del conflicto armado en Colombia entre los años 2012 al 2016, y es que de una parte las FARC deciden irse a la guerra frontal, absoluta, con todo lo que fuera parte del Estado, y eso trae unas consecuencias graves a la democracia, que ya me voy a referir a ellas, pero que por parte del Estado, pues aparece toda la política militar y antisubversiva, un reciclaje de esa teoría anticomunista del 57, del 78, pero ahora en el 2002, en una versión reload absolutamente dañina, pues también por las capacidades militares y tecnológicas de la guerra que se tenían en el momento, por el apoyo decidido en tecnología y en fuerzas de Estados Unidos a Colombia, y por todo lo que generó eso que se llamó el Plan Colombia, que tuvo dos fases muy importantes que quiero que las alcancemos a ver. Estos tres elementos ya como para ir cerrando y entendiendo este desarrollo del conflicto un poco entre el año 2002 al año 2016. Entonces, empecemos por la primera, por la de las FARC, que ya veníamos hablando sobre ellos, y de las insurgencias en Colombia. Pero me voy a referir un poco más a las FARC, hablando de nuestra región centro, ya que las FARC son como la guerrilla endógena de los territorios. Sabrán ustedes que el nacimiento de las FARC fue aquí en el sur del Tolima y al ladito del Huila, cerquita ahí a Sumapaz. Es decir, es la guerrilla endógena y es la que determina finalmente el desarrollo del conflicto en todo el país. Entonces, entre el año 2002 y el año 2016, la guerrilla de las FARC convierte a todos los funcionarios públicos del Estado, alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes de partidos políticos, personeros, secretarios, etcétera, 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 los convierte en objetivo militar. Y esto generó algo muy grave en la democracia del país. Esos fueron los años entre el 2002 y 2003, por ejemplo, que muchos de los concejales tenían que sesionar en Bogotá o en Neiva o en las ciudades capitales. Ese fue un aspecto bien delicado, donde se da esa persecución a concejales de todas partes. Eso fueron donde se dieron, por ejemplo, la masacre a los concejales de Rivera en el año 2004, donde matan en un solo atentado a 9 concejales en el municipio de Rivera, Huila, pero también donde se dan desplazamientos de muchos concejales y alcaldes. En el Huila solamente
fueron asesinados 38, solamente en el Huila, 38 funcionarios entre alcaldes, concejales y algunos secretarios, y creo que un personero. Entonces, solo en el Huila, 38. En el Huila ese aspecto fue muy grave y fue un momento donde la democracia en Colombia se lesiona gravemente, pero donde las FARC se va con toda su radicalidad, pues a esa captura del poder y casi que a resistir esa política de Plan Colombia, que ya me voy a referir a ellas. Pero también hablando de las FARC, por ejemplo, se da algo muy grave, que es el reclutamiento y el crecimiento exponencial. Las FARC se pone una meta de crecer en frentes, muchísimos frentes, en fortalecer las columnas móviles, todas sus guerrillas, y hay un fenómeno de reclutamiento muy ligado a la situación de violaciones de derechos humanos en el campo a la población civil. Casi que el reclutamiento fue de muchas formas, fue como obligatorio en algunas partes, muchos hechos fueron muy obligados, otros hechos fueron un poco compelidos por las situaciones económicas, la persecución del Estado a jóvenes, la falta de oportunidades, etcétera, y otros sí, pues muchos también voluntariamente, gente que creyó pues en resolver los problemas del país yéndose en armas contra el Estado. Entonces, ese aspecto de reclutamiento en la región es impresionante. De allí se desprenden los impactos y todos los efectos sobre la familia y sobre las madres que buscaron durante mucho tiempo a sus hijos, esas historias de las madres que se iban persiguiendo a sus hijos detrás de los frentes guerrilleros, de campamento en campamento, buscando a sus hijos y tratando de que se los devolvieran. A veces los hijos no querían, otras veces no permitían que se devolvieran, otras veces las mujeres eran amenazadas y desplazadas, agredidas, violentadas. Entonces, unos dramas que de cada situación se desprenden y que el país está con esa mora de reparar. Sucedieron también hechos muy graves con las guerrillas, que quiero hacer alusión muy brevemente, y que es una característica de toda la región centroandina, y es los hechos de violencia contra la población civil ejecutados por grupos de milicias o civiles colaboradores de las guerrillas. Esto generó un crecimiento, por ejemplo, en bandas criminales. La presencia de las FARC y la vinculación de civiles a las FARC y de milicianos generó un estallido de bandas criminales, gente que quedaba armada, gente que aprendía la técnica guerrillera, gente que aprendía a extorsionar y se independizaban. Y en algunos casos, como en el Huila también, por ejemplo, la tercerización de las FARC. Las FARC contrataba una banda en un barrio para que hiciera un secuestro o pusiera una granada, y se genera una lógica social también de delictiva proveniente de esa guerra entre insurgencia y Estado. Entonces, ese es un aspecto muy, muy, muy delicado, pero dentro de esos hechos de los milicianos sí quiero hacer como hincapié, porque fue un fenómeno que caracterizó todos los años del 2003, 2005, 2006, y que estuvo muy relacionado con la guerra del Plan Colombia, que llevó a que las FARC en sus grandes comandancias y sus frentes se replegaran al sur y desarrollaran esa estrategia de dejar en los territorios milicianos para que operaran con órdenes de larga distancia. Entonces, dicen las FARC en entrevistas con nosotros, una orden que saliera de un lugar a sus milicianos duraba hasta 2-3 días por correos humanos o simplemente se perdían las conexiones con sus milicianos, y esta gente empezó a actuar con una violencia generalizada en los territorios, a asesinar, a desaparecer, a extorsionar, a usar los bienes civiles, a desplazar, etcétera, etcétera, etcétera. El fin de esos milicianos muchas veces fue que las mismas FARC los mató o terminaron metidos con otras estructuras criminales que los terminaron matando o fueron capturados por el ejército. Muchos de esos milicianos son el recicle de esas disidencias de la actualidad, por ejemplo. Entonces, ese es un aspecto que es importante entenderlo desde la mirada de las guerrillas y los impactos en esta región centro. Y ese otro aspecto, pensándose en el Estado, en las fuerzas militares, y en eso que les decía hace un momento del Plan Colombia,
Es desde donde se desprende también otras dinámicas de violencia que fueron muy importantes para el desarrollo del conflicto entre el 2002 y el 2016. Y es que finalmente el Plan Colombia lo que hace es que fortalece la estructura militar en Colombia, en unidades, pero también en capacidad tecnológica, armamentística. Los préstamos fueron gigantescos, la lucha contra las drogas como un componente central del Plan Colombia, pues se usa para canalizar esos recursos de lucha antidrogas y desplegarlos hacia la lucha contra insurgente. Y lo que hay finalmente allí es esa vieja estrategia de atacar a la población civil para lo que el expresidente Uribe dijo en un momento, quitarle el agua al pez. Si las guerrillas se alimentan de población civil, si la población civil de esos territorios de zona roja son los que se están yendo para la guerrilla, los que les pagan impuestos, los que los fortalecen, entonces todos son guerrilleros. Esa lectura de estigmatización de la sociedad civil que habitaban los territorios de zona roja tuvo un impacto en los derechos humanos en Colombia en los dos periodos de gobierno del presidente Uribe. ¿Y eso en qué se manifestó? Se manifestó en, primero, bombardeos indiscriminados. Vuelve y se repite la práctica de los bombardeos. Ustedes ven que todavía, ahorita, cada rato en Caquetá aparecen dos, tres guerrilleros menores de edad muertos a partir de bombardeos, despedazados. Es decir, el bombardeo es una práctica de lesiva que ha usado el ejército pues como para avanzar un poco en la guerra, pero pues los efectos son otros. Y también a partir de capturas masivas, que ese es un hecho que yo quiero resaltar, porque en la región centro, en el sur del Tolima, en el norte del Tolima, en Sumapaz, en el norte del Huila, occidente, en todas partes del Huila, occidente, norte, oriente, sur del Huila, se hacían capturas masivas. ¿En qué consistían? El ejército llevaba a un desertor encapuchado y el desertor encapuchado empezaba a decir, este es guerrillero, este es guerrillero, este es guerrillero. Y se llenaban camiones de presuntos guerrilleros. Personas que quedaban en las cárceles detenidas 1 o 2 años y en su mayoría los liberaban después de 2 años de cárcel, después de haberles afectado la vida, empobrecido y vivido en una cárcel, y después las demandas al Estado, cobrándole al Estado eso. Las capturas masivas fue algo muy lesivo y fue una característica de la violencia de Estado en esta región. Pero también recuerden ustedes, un poquito más de tiempo adelante, 2005, 2006, 2008, el tema de las ejecuciones extrajudiciales o los falsos positivos. Más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales comprobadas, o al menos de eso acusan al Estado en este periodo de tiempo. ¿Una forma de qué? ¿A quién se ejecuta judicialmente? El guerrillero tiene, esto es una lástima, pero tiene orden de muerte, es decir, es casi que el guerrillero uniformado en armas o cualquier otro uniformado en armas se le puede matar en medio de la guerra, pero al civil no. Así sean guerrilleros de civiles o personas que tengan, no se les puede asesinar extrajudicialmente, pero en Colombia lo hubo, y esa fue una de las características del Estado y ocurrió masivamente. Ustedes saben que el departamento, pues Huila y Cundinamarca son de los primeros en ese tema de ejecuciones extrajudiciales. Hay microcaso en Soacha y hay microcaso en el Huila en el tema de la JEP sobre ejecuciones extrajudiciales. Entonces, eso es un aspecto también que me parece importante. Y otro aspecto es el de las operaciones militares. El Plan Colombia generó una serie de operaciones militares que iban destinadas al desmantelamiento de las guerrillas en la región del centro. Y esas operaciones militares eran un poco la combinación de pues, la ejecución de un plan estratégico, pero que combinaba, por ejemplo, capturas masivas, ejecuciones, bombardeos, la recuperación de territorios, ¿sí? muchos
muchos repertorios que desarrolló la fuerza pública, sobre todo en los batallones de alta montaña y a partir de las brigadas en cada departamento, y que empiezan pues a pedírseles unos resultados, y que es lo que lleva también a toda esta política de falsos positivos, ligada a eso que denominaron a esa política de premios dentro de las fuerzas militares, y algo mucho más delicado, que es a las políticas de recompensa. Y no solo la política de recompensa de si usted tiene información sobre esta persona que lleva su captura, recibe 5,000,000,000, no solo esa, sino una política de recompensas mucho más grave, que fue de pagar a los informantes del ejército en los territorios un precio por cada persona que entregara. Entonces, por ejemplo, en Algeciras, Huila, hubo una operación militar que se llamó la Operación Aurora. En esa Operación Aurora dicen que, que detuvieron masivamente y en diferentes días también más de 60 personas. La Operación Aurora se le dio el nombre porque Doña Aurora era la informante del ejército, y dicen que le pagaban a Doña Aurora como 500,000 pesos por cada persona que entregara. Entonces, Doña Aurora, imagínense ustedes entregando a diestra y siniestra campesinos que fueron detenidos en la Operación Aurora, acusados de ser guerrilleros. Esa gente a los 2 años salió a demandar el Estado. Creo que quedó uno en la cárcel, es decir, todos eran inocentes. Entonces, esa lógica de las operaciones militares, la Operación Aurora, la Operación Libertad 1, la Libertad 2, la Operación Atanator, es decir, un montón de operaciones. Después, más adelante, la Espada de Honor 1, la Espada de Honor 2, ¿no? Ese tipo de operaciones, pues, fueron agudizando la situación de derechos humanos de la sociedad civil y agravando esa situación. Y finalmente, entre el año 2004 al 2012, se da un importante proceso en Colombia con la política de defensa, y es cuando el presidente Uribe, en ese momento, decide crear el Plan de Consolidación Nacional como política de defensa que empezara a probarse en los territorios más afectados por el conflicto. Él tenía la política primero de seguridad democrática 2002-2004, después la política 2002-2006, después la política de consolidación de la seguridad democrática del 2006 al 2010. Pero en el 2004 la estrategia militar cambia un poco con la asesoría de Estados Unidos y deciden generar esa política de consolidación, que tendría 2 principios. El primero era una acción integral entre todas las fuerzas del Estado, para avanzar en la lucha contra insurgente. Es decir, era una acción integral, se denomina en el decreto 001 del 2004, donde se empieza a trabajar esta política nacional de consolidación. Y segundo aspecto era que iba a utilizar una colorimetría para denominar las regiones del país que estuvieran en color rojo como las más graves, en color amarillo como las zonas en transición o en proceso de estabilización, y en zonas verdes y en color verde las zonas estabilizadas. Eso fue muy delicado porque las zonas rojas no podía entrar nadie sino el ejército. En el Tolima, por ejemplo, fueron denominadas zonas rojas Chaparral, Planadas, Ataco, Río Blanco, en Sumapaz, por ejemplo, en Cundinamarca, pero también en el Meta, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa, Mesetas, en Caquetá, San Vicente del Caguán, Montañita, Cartagena del Chairá, en Huila, Tello, Algeciras. En esta zona roja solo podía entrar el Estado con las fuerzas militares. Y una vez se consolidara en amarilla, empezaba a entrar el aparato judicial del Estado y algunos programas sociales. Es decir, si usted vivía en zona roja, no esperara que llegara una titulación de un baldío o un crédito o un programa de pavimentar una vía, absolutamente nada.
Y la otra característica que tuvo ese plan de consolidación es que dentro de esa acción integral, muchas de las políticas sociales las iba a retomar el ejército. Y el ejército, por ejemplo, se encargó de, en el Meta, por ejemplo, de hacer restitución de tierras. O en muchas zonas también, de, por ejemplo, de hacer arreglos en vías, implementar proyectos productivos, cosas de esa naturaleza. Es decir, la guerra cívico-militar, una estrategia cívico-militar, algo muy, muy parecido a lo que hicieron los ingleses en la India, o Francia y los mismos ingleses en África. Entonces, una estrategia, o los estadounidenses en Vietnam, una estrategia de darle un componente civil a la guerra para ganar la guerra, para quitarle el agua al pez. Este aspecto de la colorimetría fue tendencia en la política de defensa hasta la actualidad, cuando se decide que existan unas zonas PEDET o unas zonas que se llaman zonas estratégicas de intervención integral o las zonas futuro, es decir, esas zonas rojas, llevemos unas estrategias diferenciadas que tienen cosas en pro y otras en contra. Pero bueno, el caso es que esa política de consolidación decide implementarse en algunos lugares pilotos. Esos lugares pilotos fueron, uno, la cordillera central, que correspondía a Huila y a Tolima. Otro en la cordillera oriental, donde comprometía otra parte de la región. Hubo otro plan de consolidación inicial que fue en la Macarena y en el Caguán, en ese interfluvio del río Caguán y el Guayabero, entre el sur del Meta y el norte del Caquetá. Y otros en Antioquia, otros en Córdoba, otros en Santander, otros puntos donde se fue todo el aparato militar a eso. Entonces, a ese proceso. Y esa fue la política que el presidente Uribe, antes de entregar su mandato en el 2011, logra volverlo política nacional de consolidación como política de defensa. Esa política de defensa queda, se apaga porque cuando se sube Santos, pues sigue ejecutando parte de esa política, sobre todo esa noción de dar los golpes estratégicos, atacar contenidos de alto valor, y el gobierno Santos empieza a disminuir mucho la fuerza de esa política de consolidación. Se apaga en la segunda parte del gobierno Santos. En el segundo gobierno Santos, la política de defensa obviamente no fue esa, sino que fue distinta, pero ya en la actualidad con el gobierno Duque, otra vez la política de defensa de la colorimetría y de la consolidación nacional, pues vuelve a aparecer en esta noción de las zonas futuro y de las zonas estratégicas de consolidación, de intervención integral. Entonces, si me permiten un minuto, quiero dar a manera de cierre unas conclusiones claves que es importante, pues, como tenerlas en este momento. El primero es que el desarrollo del conflicto armado en Colombia a partir de esa década de 1970 hasta el año 2016, pues se caracterizó por el crecimiento de las afectaciones a los derechos humanos de la población civil y de los combatientes, guerrilleros y militares. Es decir, la agudización de la guerra y la afectación gravemente a los derechos humanos de la gente. Segundo, fue un conflicto armado que agudizó la situación de pobreza, de marginalidad y de exclusión, porque se convirtió en política de Estado la estigmatización de territorios donde su objeto sería solamente realizar políticas militares o planes militares, operaciones militares. Entonces, eso es una cosa muy grave, porque es el tratamiento de enemigo a ciertos territorios como Planadas o como Sumapaz o acá en Algeciras, o Cunday o Tequendama, es decir, trato de enemigo, como si hubieran parches de enemigos que hubiese que aniquilar. Y tercero, que las afectaciones más graves y que están por investigar y por profundizar siguen siendo a los niños, a las niñas, a las mujeres que fueron víctimas por doble vía
por perder a sus parientes, pero también por ser usados como instrumento de la guerra. Entonces, lamentablemente, la región centroandina ha sido epicentro de todas las violencias, desde la Guerra de los Mil Días, de todas las violencias. En el mismo lugar donde en Neiva se peleó la Guerra de los Mil Días y murieron 5.000 liberales, en ese mismo lugar las guerrillas conservadoras mataban a las guerrillas liberales y después las FARC secuestraba a personas. Es terrible la tragedia de la guerra en Colombia. Tengo que dar una última reflexión, y es que si algo nos llevó a que hoy existe una comisión de esclarecimiento de la verdad, haya habido un proceso de paz, pues lo que tenemos allí realmente es que, gracias a la valentía de la ciudadanía, también gracias al esfuerzo que ha hecho mucha sociedad civil organizada y no organizada, mucho trabajo de colectividades, pues el país ha logrado como salir adelante y tener un respiro en la paz. Este proceso es la primera versión del proceso de paz, y yo creo que sigue después del año 2016 al 2020. Ya lo vamos a hablar un poco en los siguientes minutos con Germán, pero creo que sigue haciendo falta el proceso de paz número 2. Dejaría allí. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por los aportes, además por traer un poco como a la actualidad, ¿cierto? Porque vamos migrando un poco como de temporalidades a la hora del análisis, y bueno, creo que ahí hay varios elementos como para poner en la discusión. La idea es que, a partir de el abordaje que hicieron el profesor Germán Andrés y Andrés de la comisión, abramos un poco un espacio de preguntas y de discusión que nos permitan profundizar sobre este asunto del desarrollo del conflicto en la región centro, y retomar pues elementos de carácter histórico para el análisis. Yo un poco quisiera empezar con una pregunta que, si bien es mía, la vinculo con una de las primeras preguntas que hacen nuestros participantes a través del Facebook, y es este asunto de como la centralidad. El profesor Germán un poco lo abordó en su presentación, y es la centralidad que han tenido las élites políticas un poco en esa génesis del conflicto armado. Y pensando entonces en ese papel central de las élites políticas, la pregunta sería cómo caracterizarlas y cómo han cambiado. Creo que de pronto Andrés ahorita al final empieza a dar como una caracterización, pero sobre todo centrada en los gobiernos, pensando en que son una arista de las élites políticas en el país. Pero sí quisiera un poco cada uno desde las temporalidades históricas que trabajó, ¿cómo caracterizarían esas élites, el papel que han tenido las élites políticas, y cómo caracterizar esas élites políticas en el país, y si se han venido transformando en el tiempo? Y lo vinculo un poco con la pregunta que nos hace Mireya Pajoy, alusiva a si la violencia genera corrupción o si la corrupción genera violencia, que creo que ahí hay una tensión pues como importante, y que tendrá como actor central, a lo mejor nos estamos adelantando a la segunda videoconferencia, pero que finalmente tendrá como actor central a las élites políticas en el país. Entonces, no sé si de pronto el profesor Germán quiera empezar o el... Dale, profe. Gracias, Stephanie, por estas preguntas y por las que tomas de los participantes que nos acompañan en la jornada del día de hoy a través del Facebook Live. Sí, digamos que al respecto, pues puedo señalar que para los detentadores del poder a través de estos más de 200 años de vida republicana, lo que uno observa es que estas élites han intentado presentar a Colombia como un paradigma de democracia, de civilismo en América Latina. La cuestión ahí es cómo han podido sostener y defender esta imagen en un país
que en el siglo XIX estuvo llena de, lleno de confrontaciones internas, de guerras civiles, y que en el siglo XX, como hemos visto, tuvo numerosos levantamientos locales, una guerra con el Perú entre 1932 y 1933, fue escenario en 1948 con el 9 de abril, el Bogotazo, de una de las más grandes insurrecciones contemporáneas, seguida justamente de una de las más largas guerras internas. ¿Cómo es que estas élites logran mantener esa imagen si se tiene en cuenta que en el país se está haciendo pedazos los acuerdos de paz con una de las más antiguas guerrillas del mundo, como lo fue las FARC, y se están cerrando todas las posibilidades de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN? ¿Cómo mantiene esa imagen cuando en estos momentos se desenvuelve la más extraordinaria movilización popular que se ha presentado en Colombia en los últimos 45 años? Prácticamente desde el paro cívico nacional del 77 no se da una movilización de los sectores urbanos, de los jóvenes, de los barrios, de las universidades, de los estudiantes, de los campesinos, del mundo rural, como la que se presenta en Colombia desde el 28 de abril. Y que es contenida con la más brutal represión, como ha quedado claro con el informe de la CIDH. Pues, ¿cómo lo hacen estas élites? Aquí lo que uno encuentra es que ese pensamiento conservador, esos gobiernos conservadores, esa ideología ultramontana, retrógrada, ha sido la generadora de la violencia. Desde la masacre de los artesanos, pasando por la masacre de las bananeras, por los acontecimientos del Bogotazo, la violencia bipartidista, la masacre de Santa Bárbara, Antioquia, los bombardeos sobre las repúblicas independientes, la masacre de estudiantes bajo la dictadura militar de Rojas Pinilla, la represión del paro cívico nacional del 77, el exterminio de la UP, de la Unión Patriótica, el exterminio del movimiento A Luchar, el ataque y la retoma del Palacio de Justicia en el 85, también bajo un gobierno conservador, la configuración de grupos paramilitares, su alianza con el narcotráfico y la persecución y asesinato de todos los líderes opositores de izquierda, de la UP, de A Luchar, la alianza para acabar y masacrar a los poblados en las zonas de influencia de estas organizaciones guerrilleras. Y en los últimos años, el discurso de la lucha antiterrorista, que toma fuerza pues después de el fin de la Guerra Fría y especialmente tras los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Y viene esa represión sistemática entonces sobre los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, los excombatientes, los estudiantes, los sindicalistas. La OIT ha señalado que en Colombia una de los de las cuestiones más riesgosas para la vida es ser sindicalista. El número de sindicalistas asesinados desde los 80 hasta hoy es espantoso. No tiene parangón en otras latitudes del mundo. Y este afán por destrozar los acuerdos de paz, pues lo que nos muestran es unas élites aferradas al poder, supremamente represivas, que tienen en la mira a todo el que piense diferente, a todo el que se atreva a hablar, a todo el que piense un proyecto político distinto, como el enemigo interno, ¿sí?
Esa es la doctrina que ha preponderado en Colombia por parte de esos detentadores del poder. Y es evidente que solo se mantienen en ese poder por la capacidad que tienen del uso de la fuerza. Entonces creo que en Colombia el anticomunismo, la contrainsurgencia, ahora el antiterrorismo. Hoy me causaba curiosidad cómo hablaban de lo que se está presentando con los bloqueos, con las protestas en las ciudades. Lo denominan como acciones terroristas urbanas de baja intensidad, ¿sí? Entonces, cómo el discurso se va adecuando para, en últimas, justificar la represión. Y no les importa para nada el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo van a desconocer y no van a aplicar ninguna de las recomendaciones y reformas como ya lo han manifestado. Y esa es entonces la manera de mantenerse en el poder, con el uso de la violencia. Si uno mira esa historia, un poco de esa larga duración, lo que observa es que no partido conservador como tal, sino los ideales conservadores, retrógrados, ultramontanos, anticomunistas, contrainsurgentes, han sido los generadores de la mayor violencia en nuestro país. En cuanto a la segunda cuestión, bueno, es importante decir que la firma de los acuerdos de paz develó otros problemas, otros conflictos que tenía el país, ¿sí? Y uno de esos, importantísimo, la corrupción, ¿sí? El hecho de que, como se ha manifestado, cesaran pues los sonidos de los cañones, de los fusiles, en el marco del conflicto contra las FARC, permitió develar a la opinión pública, a los sectores sociales, que existían otros problemas diferentes a la guerrilla, ya que desde el inicio de las guerrillas, siempre estas élites detentadoras del poder han acusado a esta insurgencia de todos los problemas del país. Creo que eso es un logro de la firma del acuerdo de paz. Mira que existen otros conflictos y la corrupción es uno de los principales que tiene pues en las condiciones de crisis social y económica a nuestro país, como esas élites a través del clientelismo, ¿sí? se mantienen en el poder gracias a los recursos que obtienen de la corrupción. Entonces, poder mirar esos otros conflictos desde otras ópticas, salirse del problema de la violencia, permite pensarse esas problemáticas que han acosado a nuestro país desde tiempo atrás. Sin embargo, justamente lo que se ve es que quieren volver a meter a Colombia en nuevas violencias, en nuevos conflictos armados para seguir con esa corrupción y ese clientelismo que les ayuda a mantenerse en el poder. Gracias. Muchas gracias, profe Germán. Yo creo que ahí hay una discusión como que vale la pena como retomar, porque finalmente pues también eso deja, uno diría, muy mal parados a los actores políticos del país, en la medida en que va dando cuenta de una cultura política que es supremamente cerrada y violenta, ¿sí? Y creo pues que ahí hay unas discusiones que vale la pena acomodar en el marco de un diplomado que lo que promueve es cultura de paz. Bueno, yo quisiera seguir con un segundo grupo de preguntas que a lo mejor nos va a adelantar a la segunda videoconferencia, que tiene que ver más con los actores del conflicto armado, pensando en este conflicto más reciente. Entonces voy a retomar un grupo de más o menos tres preguntas. La primera la hace el profesor Luis Alfredo Rodríguez con relación a esa intencionalidad o no de toma del poder por parte de las FARC. Él dice, ¿realmente las FARC quería tomarse el poder del Estado?
Entonces dice, escuché que un comandante en el páramo de las Hermosas, una teoría de la República del Sur de las FARC, que se resume en el discurso de Marulanda, dice, al principio les pedíamos tres gallinas, ahora les pido medio país. Se acentúa la guerra por la constitución de tres anillos. El primero, un país fariano en el macizo colombiano, parte de Tolima, Huila y Cauca. La segunda, un segundo anillo de protección del país fariano que permitió personajes como Rumaña, y otro segundo anillo que permitió personajes como la negra en Antioquia. Supongo que es refiriéndose a Karina, donde acentúan la confrontación. Mientras tanto, toda la familia de Marulanda y otros viviendo con mayor arraigo en el territorio, en el país fariano. Él termina un poco como en un segundo comentario diciendo como que eso plantearía o pondría en cuestión la idea de que ellos quisieran ser pues como tomarse el poder del Estado. Voy a seguir con una segunda pregunta porque creo que ahí hay varias cosas que tienen que ver con los actores del conflicto. Manuel Solórzano nos pregunta quién ha sido más violento y despiadado, si las AUC o las FARC, ¿cierto? Pensando un poco como en esos contrastes. Y hay una tercera pregunta también de actores que la hace Marinela Murcia, que nos pregunta por qué papel desempeñó el M-19 en el departamento. La profesora Marinela es del departamento del Huila. Entonces pregunta por su papel en el departamento y su posterior desarme. Yo las unificaría pensando en que podamos dar como un vistazo por esos diferentes actores que han habido en los últimos años en el conflicto. No sé si Andrés quisiera un poco como aportar ahí a la respuesta. Sí, claro que sí. Sí, así es. Muchas gracias por esas preguntas. Muchas cosas para decir. Realmente el objetivo de las FARC siempre fue el poder nacional. Ellos sabían que si no lograban la captura del poder en todo el territorio nacional, no podrían consolidar un proyecto como el que deseaban consolidar. Eso, por eso se plantea ese plan estratégico de las FARC de la toma a las ciudades. No solo fue a Bogotá, el cerco a Bogotá era en un principio el anhelo después de la conferencia de 1993, pero con el pasar de los años y de la política de Plan Colombia de consolidación, pues las FARC se ven la necesidad de que ese cerco a Bogotá fuera también un cerco a Medellín, un cerco a Cali, un cerco a Paz, un cerco a Neiva, un cerco a Ibagué, y los frentes que estaban cercanos a las áreas urbanas empiezan a acercarse a esas áreas y a constituirse, por ejemplo, frentes urbanos como, bueno, como fue obviamente el Antonio Nariño de Bogotá, pero también como fue el Jacobo Arenas, el frente urbano en Medellín y en Manizales y otros frentes urbanos. Entonces, esa noción de tomarse del cerco a Bogotá después se amplía más. Ahí es donde él dice, cuando se refiere Marulanda al medio país, es a toda esa explosión de guerrillas alrededor del cerco de las otras ciudades capitales intermedias, pero también debe entenderse que esa nación de las FARC finalmente funcionaba a partir de lo que yo explicaba ahora, y era ese control del orden social a través de las armas. Es decir, ese control histórico de posiciones geoestratégicas como el Sumapaz, como el Pato, como el Oriente Antioqueño o el Cañón de la Llorona o el Montes de María o la Macarena, es decir, esos lugares estratégicos donde las FARC tienen una consolidación de 30, 40, 50 años, y donde más que una guerrilla era un movimiento. Pero esos otros territorios donde las FARC era más como un ejército de ocupación, donde llegaban, incursionaban, se disputaban el territorio, se confrontaban con los paramilitares y con las autodefensas y con el ejército. Digamos que ese territorio se empieza a comprender ya de una manera más amplia dentro del plan de las FARC. Lo que pasa con el sur de Colombia, ellos lo plantearon desde tempranamente, desde el 82, en la séptima conferencia, era que esa cordillera oriental que dividía al país en dos,
No, yo decía ahorita que las FARC tuvo casi la mitad del país, era cierto, porque casi que de esta cordillera oriental, la cara oriental de la cordillera oriental para abajo, el Piemonte Llanero, Amazónico, era territorio controlado por las FARC en posiciones estratégicas, pero también con milicianos y con fuerzas en todo el territorio, recaudaban impuestos, etcétera, etcétera. Y se pensó esa cortina en la cordillera oriental más como retaguardia y como posibilidad de retoma del centro, ya no solo de Bogotá, sino de los otros territorios. Recuerden ustedes que después del Caguán, por ejemplo, ahorita la Comisión de la Verdad está trabajando mucho públicamente el tema de la masacre de la Operación Berlín, porque en el 2002, después de los diálogos del Caguán, las FARC manda 300 unidades, cerca de 300 unidades hacia el Catatumbo, y en ese paso, precisamente por nuestra región, entre la Uribe Meta, ellos salieron de la Julia que hace parte del Uribe Meta, pasaron por el Uribe, se metieron por allá por territorio de Romaña, iban para el Catatumbo, y en una zona ya conocida como Berlín, pues los asesinan a casi todos, muchos desaparecidos, muchos enterrados, y es un tema que la Comisión de la Verdad está trabajando seriamente. Entonces, esa ambición de tomarse el poder, nunca, de todo el país, nunca se renunció, ni en los momentos más difíciles que tuvieron que usar ese sur de Colombia como retaguardia, y casi que desde allá es que salen para las negociaciones, y allá se dan en Yarí la décima conferencia, pues finalmente es que ellos pues también siguen con la perspectiva del mismo Manuel de ser una guerrilla nacional, un ejército del pueblo. Ahora, ¿quiénes fueron más violentas o despiadadas, las AUC o las FARC? Es difícil dar un concepto. Yo creo que en prácticas, en repertorios y prácticas de violencia, las AUC reciclaron esas prácticas de la policía chulavita y la violencia de mitad de siglo, de la violencia conservadora, que esa era una violencia muy, 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 muy áspera, en el sentido de que de la violencia conservadora en el 50, en el 60, la práctica principal era la masacre, el desmembramiento, la violencia sexual, la tortura, el corte de franela, etcétera. Entonces, los paramilitares reciclan esa forma de violencia. Incluso dicen que la fuerza pública es heredera también de esa forma de coerción de la policía chulavita. Obvio, pues, era de la policía chulavita, la heredan las otras fuerzas. Dicen que los paramilitares fueron herederos de esas fuerzas. Ustedes nunca ven una historia de que las FARC entra a una población, mata a 30 personas, viola a todas las mujeres, le corta la cabeza a la gente y las pone... las FARC usó más asesinatos selectivos, secuestro, desaparición, forzada, reclutamiento, masacres, sí, pero pues... Andrés, qué pena interrumpirte, sino que quería de pronto como dar un aporte. Es que hay una pregunta puntual que dice como cómo abordar estos temas en las escuelas sin hablar como de adoctrinamiento, y creo que a lo mejor esa pregunta de quién era más cruel, ¿cierto?, de quién tenía ciertas prácticas, a lo mejor como que nos tienta mucho a hablar de como de unos más malos que otros, unos más buenos que otros. Y que en realidad un poco narrar esas formas como se ejerció la violencia no le resta responsabilidad a ningún actor, ¿cierto? Que creo que esa sería un poco como el reto de trabajarlo educativamente. Sí, además de que también hay muy buenos materiales, que es importante. Yo creo que lo que nos permite trabajar esos temas también son esas herramientas que existen y que podemos poner en función de los estudiantes. Les pongo un ejemplo rápido, por ejemplo, las estadísticas del Centro de Memoria Histórica, que tiene en la web estadísticas muy fáciles de entender. Tú de una manera muy sencilla entras al Centro de Memoria Histórica y te responden esas preguntas. Perdón, si ustedes ven en las estadísticas del Centro de Memoria Histórica,
te responden esa pregunta. Bueno, en cuestión de secuestros, ¿quién fue más malo? Mira, la guerrilla 24.000 secuestros, los paramilitares 2.500. Ah, pero en asesinatos selectivos, mira, paramilitares los más malos, pues por ponerlo en esos términos, pero hay que ser un poco más pedagógico. El tema del mal y el bien de todas maneras suele ser fácil de entender para sobre todo los niños, las niñas y los jóvenes, para uno no ir a detallar niveles de crueldad que yo creo que no es necesario de esa narrativa de la crueldad, pero sí poderse argumentar muy bien. Bueno, en tomas guerrilleras, acciones bélicas, sí, mire, guerrilla, fuerza pública. Entonces, hay unas cifras que nos pueden ayudar para que los mismos estudiantes lleguen a esas reflexiones sin uno partir como del discurso del horror. Eso es como lo primero. Y lo segundo, usar muchos materiales. Hay una historia muy bonita, que es una historia de niños, que es de Celso Román, que es el Imperio de las Cinco Lunas. Yo no sé si ustedes han leído el cuento para niños que se llama El Imperio de las Cinco Lunas. Para mí es la mejor historia para ayudar a comprender a los niños y a las niñas lo que ha sido el conflicto en Colombia. Y Celso Román narra la historia del conflicto colombiano, pero de una forma fantástica, con personajes misteriosos, mágicos. Los protagonistas es un niño y una niña. Entonces hay que acudir a esos elementos. O la lectura de La Vorágine, por ejemplo, o las vidas de Pedro Antonio Marín, las obras de Germán Castro Caicedo, el mismo Gabriel García Márquez. Entonces, hay elementos que nos pueden ayudar para contar esa historia que acá la hemos lanzado así fríamente, pero es una historia difícil, difícil de contar. Eso creo como para cerrar esas respuestas, y si de pronto nos alcanza otra preguntita, con mucho gusto lo conversamos. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera, de pronto como para que cerremos y puedan responder ambos, a ver. Sí, Estefany, si me permites unos comentarios sobre estas preguntas, que me parece interesante puntualizar algunas cuestiones. Yo creo que las FARC sí tenían planteada la toma del poder, pero también eran conscientes de un factor internacional que se puede analizar desde la categoría de imperialismo. Y es que, si miramos la misma historia del conflicto, pues los Estados Unidos han estado presentes, ya que Latinoamérica es su zona de influencia, ¿no? Ha quedado claro después de la Segunda Guerra Mundial que Latinoamérica es el patio trasero. Y en ese sentido, Colombia juega un papel importante. Colombia es la punta de lanza para la dominación de Latinoamérica hoy día. Desde 1947, Estados Unidos con Colombia firma el famoso TIAR, Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, donde la asistencia militar, vamos a ver que en la época del Frente Nacional le entrega recursos, le entrega armamento que quedó de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Colombia, por ejemplo, participa en el 50, el gobierno de Laureano Gómez, enviando al Batallón Colombia a la Guerra de Corea. Ese mismo Batallón Colombia es el responsable de la masacre estudiantil del 8 y 9 de junio del 54. El bombardeo a Marquetalia, El Pato, Guayabero, las repúblicas independientes, se implementa el Plan Lazo, ¿no? Es un plan, una estrategia militar norteamericana contrainsurgente. Muchos de los generales oficiales de las Fuerzas Armadas son formados, adoctrinados en la Escuela de las Américas en Panamá, en escuelas militares de Estados Unidos. Allí reciben sus cursos de anticomunismo y contrainsurgencia. Y Estados Unidos también ha tenido pues un papel allí protagónico en la lucha contra la droga, ¿sí? La excusa de la lucha contra la droga, porque ya sabemos que Colombia sigue siendo el principal productor de coca a nivel mundial y Estados Unidos el principal consumidor. Con esa excusa de la lucha contra las drogas y más recientemente de la lucha contra el terrorismo, pues Estados Unidos juega un papel protagónico. Yo creo que las FARC sabían que
la toma del poder, a pesar de los avances estratégicos que habían tenido, no era tan fácil en la medida en que en últimas tendrían que enfrentarse con ese imperialismo. Siempre estuvo en los planes de la FARC, pero parte de esto explica la cuestión de negociar, porque se sabía que en algún momento tendrían que enfrentarse con una ayuda militar de los Estados Unidos, como en efecto sucede con el Plan Colombia, ¿no? Plan Colombia, que viene de los planes de Santa Fe y el mismo consenso de Washington. Allí se trazan pues todas las estrategias de dominación, y el Plan Colombia en últimas permite eso, permite que con ayuda militar norteamericana, con asesoría, se comiencen a dar unos golpes contundentes a través de bombardeos principalmente a las FARC y a las fuerzas insurgentes en general. Entonces, eso hacía que la cuestión fuera más complicada. Claro, antes del Plan Colombia, pues las fuerzas militares no estaban tan preparadas. En cuanto ya para terminar, en cuanto al otro punto, bueno, sí, es una pregunta complicada si fue más violenta las FARC o las AUC, pero Andrés tendrá allí las estadísticas. Las que yo he visto muestran que la mayor cantidad de masacres contra población civil fue perpetrada por las AUC, las autodefensas, los paramilitares, en colaboración con Fuerzas Armadas del Estado, un terrorismo de Estado allí, y esto se puede explicar rápidamente porque estas autodefensas evitaban la confrontación directa con los grupos guerrilleros. Estas autodefensas fueron más creadas para arremeter contra la población civil. Incluso había temores en los enfrentamientos con los grupos guerrilleros que se dieron, pero cuando se daban lo hacían con apoyo de las fuerzas militares y de helicópteros y armamento pesado. Entonces, el punto principal de ataque fue la población civil. Y en cómo abordar esto en el aula, eso es muy interesante, no sé si tenemos el tiempo, pero, claro, ustedes ven la arremetida contra FECODE y contra los docentes en el marco de este paro nacional, y siempre acusando, pues, señalando de adoctrinamiento a los estudiantes, de manipularlos y demás. Creo que allí hay un papel importante, el rol del docente, y estos temas se pueden manejar mucho desde el arte, ¿no? La fotografía, ejemplo, Jesús Abad Colorado, obras de teatro, la música, las películas, los documentales, en el caso de la filosofía, desde los dioses de la guerra la pintura, la escultura, me parece que son herramientas con las cuales el docente se puede acercar a la explicación de estos temas. La parte artística es fundamental y se le puede dar un manejo adecuado sin que se les dé excusas de señalar de adoctrinamiento, poder explicar pues la realidad histórica innegable de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, profesor Germán. Bueno, ahí vamos dando como un poco como puntadas de esas tres aristas que queremos trabajar en el diplomado, y qué bueno que los participantes se vayan inquietando por eso metodológico, por eso pedagógico del trabajo de este tipo de temas en el aula. Yo ahorita lo quería un poco como interrumpir porque hay una de las preguntas que usted estaba en su argumentación ilustrando que tenía que ver con la incidencia de Estados Unidos en el conflicto armado en Colombia. Creo que ahí queda un poco como esa pregunta saldada. Pero además, digamos que había otra pregunta que creo que un poco atravesaba el tema con el que usted finalizó la presentación, y es una pregunta de Milton Chantry, que habla como de el asunto de la tensión sobre el modelo económico en el conflicto colombiano, que a lo mejor está atravesada por esos intereses de Estados Unidos, pero que de alguna manera pues hace evidente unas formas de ver esas lógicas de desarrollo, la idea de crecimiento económico ilimitado, a lo mejor como un detonante del conflicto armado. No sé si quisiera ahí de pronto como plantear algunas ideas adicionales. Bien, depende de la época histórica en la que hablemos sobre ese contexto económico. Si es digamos, el más reciente, pues vemos cómo después de
la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues viene una arremetida del imperialismo, ¿sí? Y con unas ideas de política económica neoliberal y de globalización, ¿sí? Es un poco el discurso para esconder esos intereses imperialistas en las zonas periféricas, ¿sí? Esto es algo que comienza a aplicarse desde la década de los 90 para retornar la tasa de ganancia. Vienen entonces procesos de privatización. Ustedes saben que el gobierno de César Gaviria inicia con fuerza este asunto. Viene privatización de Telecom, privatización de Inravisión, privatización de los bancos del Estado, privatización de la salud, privatización de Ecopetrol con la venta de las acciones, ¿sí? Y bueno, ahora más recientemente vienen por la privatización de la educación. Claro, hay privatizaciones encubiertas, ¿no? Porque pues, no quedaría muy bien presentado señalar que se va a privatizar una universidad pública o un colegio, pero hay formas de hacerlo. Ese modelo neoliberal, entonces, claro, ha fomentado el conflicto económico en nuestro país, ha incrementado la acumulación de la tasa de ganancia tanto para las élites nacionales como para el capital extranjero. Justamente vemos que con la firma de los acuerdos de paz, las multinacionales han logrado penetrar en aquellos lugares donde la presencia histórica de las guerrillas les había impedido explotar recursos naturales, materias primas, carbón, petróleo, oro, coltán, y entonces vemos que han penetrado en los territorios con mayor facilidad y están ejerciendo pues todo el proceso de extracción de materias primas. Entonces, esto tiene que ver también con conflictos actuales donde vemos movilización de defensores del medio ambiente, defensores de recursos naturales, de los páramos, estos proyectos de fracking, por ejemplo, para una extracción rápida del petróleo a través del agua a presión en el interior de la tierra, están asociados con extraer los recursos de la manera más barata y rápida y pues dejan sus consecuencias ambientales, sociales y económicas en el país. Pues ante esto solamente la movilización social, la protesta de esos sectores populares, los movimientos sociales pueden plantear la defensa de esos recursos y de la soberanía del país. Muchas gracias, profe Germán. Bueno, no, agradecerles en general a todos nuestros participantes. Yo creo que ya vamos un poco como cerrando la sesión. Yo quisiera cerrar la sesión con una última pregunta que nos hizo el profesor Luis Alfredo, y es que en medio como de una videoconferencia tan cruda y que a lo mejor nos deja como cierto dejo de desesperanza, él hace una pregunta como por lo positivo. Él plantea como qué aspectos positivos se podrían rescatar de esas fuentes del conflicto armado, teniendo en cuenta que la configuración de un sujeto social y político con conciencia social y política. Entonces, bueno, yo me despido y les daría pues entonces como la palabra a Andrés para que un poco cierre pues como la sesión, agradecerles en general por la participación y bueno, tiene la palabra Andrés. Gracias Luis Alfredo por esta pregunta. Es muy importante porque podemos decir que las subjetividades políticas de los ciudadanos donde el conflicto armado ha habitado durante mucho tiempo se fueron constituyendo también con valores que son de suma importancia y que hoy en la actualidad son creo que los valores que se requieren más. Requieren tenerlos más presentes para todo el rumbo de la vida, y me refiero a las prácticas, por ejemplo, a las prácticas solidarias, a las prácticas de apoyo mutuo, a las prácticas comunitarias, a las prácticas de autogobernanza o de cogobernanza, donde que se han visto de una manera muy interesante y que han pasado en algunas partes de generación en generación en los últimos 70 años. Vivir en medio del conflicto generó en muchas comunidades campesinas la necesidad de cohesionarse comunitariamente, de tener organismos como juntas de acción comunal, como cooperativas, como procesos de minga
o en los indígenas, pues unas prácticas que ya venían particularmente pues como con sus etnias. Ahí hay un ramillete de elementos que yo creo que es fundamental rescatarlo. Y ese espíritu de lo colectivo que se dio tal vez como un afrontamiento a la guerra, me parece que allí está la semilla de unas nuevas ciudadanías, por ejemplo. Unas ciudadanías que se preocupen por el vecino, por el otro, por su entorno, por su educación, por su cogobernanza, ¿sí? Por su exigibilidad de derechos, por ejemplo, por el trabajo comunitario para el acceso de servicios. Recordarán ustedes cómo esas historias de las comunidades más afectadas del conflicto, las historias de ellos, cómo a través de mingas construían sus primeras escuelas, sus primeras iglesias, sus primeros puestos de salud. Se daban la mano vuelta, iba y trabajamos en la finca del otro y después el otro trabajaba en la mía. Esas prácticas solidarias son claves, han sido claves en la configuración del sujeto político, por ejemplo, en el sur colombiano, en nuestra región macrocentroandina, esas subjetividades que con la modernidad de los últimos tempranamente 15, 10 años se han transformado muchísimo en las juventudes y que se han perdido, pero pues ese sería el llamado que comparto con Luis Alfredo también de recuperar esos aspectos positivos. Otros aspectos positivos son necesariamente el proceso de paz, las paces, la construcción de paz desde la cotidianidad, pero la construcción de paz resolviendo los conflictos estructurales de la sociedad. Creo que ese acervo de acuerdos de paz y de armisticios, amnistías en Colombia, de políticas de reforma rural, social, son medulares para poder construir una nueva realidad. Y son, creo que, la esperanza ante tantos reformismos que han retrocedido muchos avances de esa constitución política, pero creo que allí en esos compromisos que han sido pactados, por ejemplo, con ese acuerdo de paz del 2016, están puestas las esperanzas. Y, por supuesto, en las ciudadanías. Y otra pregunta creo que era también de Luis Alfredo o no sé quién nos preguntaba un poco sobre qué protestas pacíficas han logrado algo en el mundo. Y sí, sí lo hay, y hay los casos. Y no solo el de Gandhi o el de Mandela, sino, por ejemplo, una muy bonita que yo quiero cerrar con esta. Y es que ojalá nosotros los colombianos esas protestas pudieran ser un poco como lo ocurrido en Portugal en abril de 1974, lo que se llamó la Revolución de los Claveles, ¿no? Provocó que derrumbaron el régimen en Portugal, que desde 1925 tenía capturado el poder en Portugal, y con la marcha de los Claveles Verdes, que logró vincular a los militares de Portugal y solamente entregando claveles lograron una gran revolución en Portugal. Obviamente no es un ejemplo que se pueda aterrizar tan fácil a Colombia, pero sí es un ejemplo de la historia en las protestas pacíficas que logran tumbar regímenes como el de Portugal, y yo esperaría que en Colombia no tengamos que vivir otros 70 años en guerra para poder lograr el cambio pues que se merecen los colombianos. Yo con esto cerraría. Muchas gracias por participar de este ejercicio, también atender la convocatoria de las universidades y la Comisión de la Verdad, y pues, realmente me voy muy contento y nos vemos en la próxima sesión. Muy bien, gracias igualmente, una feliz noche, y agradecer pues a todos los organizadores de este diplomado y a los participantes, docentes, estudiantes, gestores de paz de la región. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos entonces en la próxima videoconferencia del diplomado, que será el 22 de julio. Recuerden que a los correos les estará llegando el material de trabajo y demás. Un abrazo fuerte. Que estén muy bien.